Este cliente de Rito, qué bueno que es. Voy a cambiar. Gracias, Riot, por tener un puto cliente tan eficiente. La verdad es que es increíble. Que la gente no pueda jugar partidas porque pues no nos aparecen los unos a los otros. Bueno, pondría la cam, pero es que no sé por qué, pero no funciona, la verdad. A ver, puedo probar. Pero me da a mí que no, a ver. Sí, vale, muy bien, Río. Vale. Parece que la gente está terminando de organizarse. Pero efectivamente la cam parece pues que no va a funcionar. Nah, no quiere. Bueno, tampoco hace falta. Bueno, espérate que se me acaba de petar el PC, se me da la mierda la cámara. A tomar por culo. Ahora, ahí está. Vale, esta escena no es, esta escena tampoco es. Va a ser esta. El Dream Team contra el Aston Team. Bueno, Ari, no sé si me escuchas, pero cuando quieras puedes subir para el chat de arriba. Vale, parece que tienen los equipos ya hechos. Vale, todo fantástico. Compartir League of Legends. A ver, ¿hay alguien por el chat que pueda confirmar que se me escucha, se ve el streaming y todo eso? Un poco de feedback. Vale. Parece que sí, porque has escuchado. Parece que están repartiendo ya los equipos ahí, por lo que veo en Discord. Vamos a buscar un poco de música sin copy para tenerla de fondo. Vale, ahí estamos. Bueno. No sé si son los equipos fijos lo que estoy viendo, pero parece que sí, ¿no? Vamos a tener a Miko, a Pumba, a Rafa, a Javi, a Baldrum en el equipo azul. Y enfrente van a estar Flemote, Skull, que ahora mismo no caigo quién puede ser. La Morganita, mejor Morganita de West. Ahí está. ¿Todo en orden, Aris? Sí, todo en orden. Ya les dije que avisasen cuando estén y ya le pongo que lancen y pues. Vale, perfecto. Están ya ordenados. Lo has hecho con la página, ¿no? Todo legal, sí. Todo. He echado las suertes. Vale, como debe ser, que no nos acusen de manipulación ni nada. La única norma es que vayan juntos Fran y Manu porque están en la misma casa. Ajá, por lo que han dicho. Por, ¿no?, temas de micrófono, sí, básicamente. Ok. Tengo ganas de que esto empiece. Que esto, pues es. Bueno, va divertido, vamos a hacer, la verdad.
A priori diría que ya hay favorito antes de... ¿De empezar? Antes de empezar, ¿eh? Y no, por galones el equipo de la derecha parece más, más sólido. Bueno, no sé, no sé qué esperarme de Samu una normal, solo lo he visto jugar a Arams, creo, pero... A ver, yo tengo bastante esperanza. No sé quién le acompañará a la de carry, pero yo creo que es un tío que la botlane al menos es bastante segura. No sé, a veces puedo discrepar con él en algún objeto que se pueda hacer en línea, porque a veces prima o piensa más en la línea que lo que puede suceder después, pero vamos, yo lo veo como un tío sólido. La cosa es, pues eso. Javi puede ser capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo. También es conocido por todos. A Miko lo veo también un tío bastante consistente. Bumba también veremos a ver por dónde nos sale. Si va lo seguro, va, pues eso, a lo Globetrotter, a jugar lo que le salga de la punta del rabo. Ayer el Javi sacó un Jarvan fresquísimo, Me dio la vida ayer. Hombre, el Jarvan entra dentro del triunvirato que de Javi. O sea, está en la jungla están Lee Sin, Warwick y Jarvan. Ahí está, parece que lanzan la partida. Y bueno, esto parece, hemos dicho que va a ser a Blind Peak, así que... ¡Ojo! No tengamos ahí... ¡Oh, vaya un mirror! Ya me parto la cara. Un espejo. ¡Oh, fijada! ¡Fijada! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! No me lo creo, no me lo creo. Joder, yo no tenía... O sea, por parte de claro lo tenía Samu. O sea, lo tenía... Pues madre mía, espérate que sepa hablar. Tenía claro por parte de Samu que iba a picar a Morganita, pero no esperaba que Miko fuera a ir... Oye, ¿por qué podemos ver un equipo y el otro no, tío? Sí, podemos ver los dos. A mí me aparecen los nombres desde la izquierda solo. Yo voy a dejar de ver porque veo por el tuyo mejor. Bueno, a mí me aparecen los dos. Ya está, yo ya dejé de ver esto. No, te pone. Ah, vale, es verdad, no me salen los nombres. Claro, los nombres. Correcto. Ah, pues ni puta idea. Eso pues será tema del cliente, la verdad. Ojo, vamos a tener un Yasuo, vamos a tener un Yasuo. Ah, no, uy, una LeBlanc. LeBlanc del mano. Habría sido bastante triple, haber tenido. Me decepcionaría no ver un Tahm full AP del mano hoy, ¿Full AP? ¿Qué dices? Sí, cuidado, Cuidado, cuidado con el tanque en full AP del Manu, poca broma. Joder. Broma es que tenga huevos a jugarlo. No lo hace nada mal, Bumba. Ojo, el Jarvan de Javi, ahí está. Bueno, pues parece que ya tenemos los 10 personajes para la grieta del invocador. Un mirror ahí de Morgana versus Morgana. Y a ver, pues, quién es capaz de hacerlo mejor. Ni más ni menos. Ay, Dios mío. Queremos ver a Rafa explotar y llorar, dice. Mirmidora, ese era el Chansey, ¿no? Espera. ¿O no? Espera que no estoy conectado aún al canal supremo de Twitch. Dame un momento. Hombre, el comentario de queremos ver a Rafa explotar y llorar, yo creo que poca gente lo puede decir. Sí. Mirmidón, dijiste. Mirmidós, algo así era. Confirmado. Joder, que como ya no se pasa ni a sobar por Discord, tío, pues ya no sé nada de él. Cabronazo. Ni a sobar. Bueno, ¿alguna opinión de los enfrentamientos que tenemos? Los personajes, los tal. Ahí está, a ver. Míralo, el puto babuchas. No podía faltar, cabrón. Solo falta que se le oiga ahora. Pero es otro. ¿No se ve? Ahora siento yo ahí. Ahora se te un oye. Poco. Mala calité, pero se va oyendo algo. Oye, los equipos de composición bastante potables los dos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que están bien. Sí, la verdad es que el equipo de la izquierda tiene para fijar a un campeón y explotarlo hasta, pues eso. Dos realidades más, y la verdad es que los de la derecha pues tienen su tanque, su iniciación, sí. Su frontlane. Quizás de la derecha sea un poco más compensado, sí, efectivamente. Sí, por eso, porque el de la izquierda es R Malza, R Camil, R del Jarvan, y ya te digo, una buena cadena ahí. También te digo que si se alarga la partida, lo que estorban los bichos del Malzahar, poca broma, es como tener medio tanque ahí.
Pienso que pues si la Leblanc no consigue ventaja, pues puede quedarse un poco atrás en lo que a daño se refiere, porque hoy el Marzahar escalará un poquito más. O sea, tiene que moverse muy bien contra el equipo de enfrente. Creo yo. Nada, poco más de medio minutito para que empiece el espectáculo. Realmente los ADC, bueno, Tristana contra Kai'Sa es un matchup pues bastante típico. Supuestamente a la larga gana Kai'Sa, pero bueno, Tristana es otro personaje pues, que escala una barbaridad. Es un enfrentamiento pues que suele estar muy igualado si va por un lado o para otro. Confío en que los dos talentos individuales de hoy no estén excelsos y no desequilibren y tengamos una partida cuanto menos igualada. Confiamos, confiamos que haya igualdad y que sobre todo haya divertimento sobre la grieta del invocador. Al menos para el espectador. Ellos si tienen que sufrir, que sufran. Si tienen que tirarse piedras a la cabeza, que se las tiren. Pero no, espera, es que no sean suficientes para abandonarnos en la siguiente partida. No, hombre, no, eso no. Aquí hasta el final vamos real, joder. Dios mío. Estoy impaciente, ¿eh? A ver, espero no tener ningún problema de conexión ni nada. Parece todo carga, los nombres están ahí. El Dream Team contra All Star Team, no sé, tampoco va a hacer un poco la gracia. Me gusta, me gusta. Vale. Dios, encima con la misma skin, no te puto creo. ¿En serio? Eso sí, Ostras. llevan. A Uy, ver. muy diferentes runas. Cosechita contra el este Glacial. glacial. E Ignite contra Exhaust. Está el conservador por parte de Samu y el agresivo por Por parte de parte de Mikko. Miko. Tenemos a Flemote también, a Leblanc con el Ignite. El Bumba también va sin flash, va con todo arriba. Si la lía al principio, creo que lo puede llegar a pasar bastante mal contra el Boli. Y el Bernie con Sejuani, chaval. No esperaba que Bernie fuera de la jungla. A ver si La verdad es que Javi. habrá sido más por descarte que otra cosa, seguramente. A ver si Javi es capaz de tener un buen early, que suele ser lo que más destaca de él, y a ver si encauza un poco la partida a sus compañeros. Letal tempo, lluvia cuchillas, parece que todo lo demás es un poco estándar. Vamos a poner Recolocas y esto. tal, que Sí, en cuando eso regresa. estamos. Esta partida quiere empezar también, que se ha quedado ahí en negro. Organita Aparte, para acá. el mirror fue de primeras ya, ¿eh? Los dos lo tenían clarísimo. Fueron los dos primeros locks, yo creo. Me estoy intrigado por saber si en la siguiente partida va a haber baneo por parte de Morgana por parte del equipo que escoja de segundo o si va a Vale. jugar counter o qué va a pasar. Vale. Parece todo está bien puesto ya. Vamos a quitar controles de tiempo. Y saltamos para la grieta del invocador. A ver, van todos al arbusto de medio. Ojito, que Uy, podemos tener enfrentamiento ahí. Todo el mundo ha dicho, hay que matar aquí. Vamos a invadir. Parece que cada uno se va a volver para sí, atrás. señor. Empiezan con ganas. Como debe ser, Wills de inicio también está. Bueno, ha empezado Tristana con la espada de Doran y Kai'Sa ha empezado con la espada larga. Mucha gente empieza con la espada larga para llegar más rápido a lo que es el Karkat de mediodía. Sí, esos son dos puntos de vista diferentes. No me entusiasma a mí el inicio con espada, no sé si es más psicológico que otra cosa, pero no me Sea, termina de convencer. muchos lo hacen por eso, por hacer un vaqueo un poco antes, pues llegar antes al carcaj, que tampoco es que Sí. sea ahí determinante, pero bueno, es tener ya la suma los tres de la espada, los dos espadas largas y la daga esa de velocidad de ataque. Bueno, Javi, no sé si está ahorrando porque o le falta o ha gastado ya la poti o no la ha comprado. Imagino que no la habrá comprado, la verdad. Un hombre que va pues, a pecho descubierto por la vida. De que va al gimnasio está muy petado. Voy a bajarle un poco el sonido al juego, lo tengo un poco fuerte. El despliegue de skins es poderoso, ¿eh? La verdad que sí. Diría que Bumba es el único que no la lleva.
Obumba también llevaba. Ojo, que aquí tenemos por parte de Samu. Han calentado ahí un poquito el Marru. No sé si Mumbas también lleva. Esto llevan todos. Ah, sí, también es verdad, la de Invictus. Aquí tenemos dos top laners con escudo de Doran. Uf, Boli. Qué pesado es ese, el rayito ese al principio. Correcto. Uf, no habría sido mala compra por parte de Boli haber empezado con un anillo, ¿eh? Da bastante asquito. Le pesa bastante. Parece que abajo empieza teniendo la presión un poco el equipo rojo. Javi se ha saltado los picuchillos, sin embargo se juega y probablemente haga full clear. A ver si se lo encuentran en el cangrejo de arriba. Un poco de pokeillo. Como jugada con la rotonda, el Samu amenazando para tirar una Q. Gasta Rafa el salto, falla en la Q. John Beef no va a llegar a más, eso de abajo. Pues tenemos aquí un poco de tortas. Los torlenes gastándose Bumba aquí, que o ha fallado la Q o se le ha dado el minion, porque algo creo, raro no. Ha pasado ahí, sí, sí. Sí, sí, como si no hubiese metido daño. Quito aquí Bolivia. Ojo, que tenemos Gankato nivel 3D, Dortor. Ojito que llega también Javier para intentar matar a Bumba. No lo van a conseguir. Javi se queda un poco expuesto. Parece que no va a llegar la sangre al río. Acaba estuneado, pero no va a llegar a más. Ojo, tenemos aquí saltito encima de Flemote, encima de Baldrum. Vamos a ver los equipos al late en el caso de que se alargue la partida. Hombre, yo creo que el triunvirato de Camille, Malza, Hartristan a escala un poco mejor, ¿no? Que Boli y LeBlanc. O sea, Kai'Sa sí que la veo peligrosa en late, pero pienso que los otros dos son más peligrosos. Ojito aquí, Flemote que salte encima, le gasta mucho con electrocutarle, sigue pegando autoataques. No va a gastar el Nite todavía. Ahora sí va a flashear, autoataque, Ignite y se va para la base. Y primera sangre para Flemote. Camille no es tan buena en late como a veces se piensa, ¿eh? Es más de midgame, pero bueno, aún así debería aportar más que Boli con el acceso a la backlane y demás. Y bueno, los dos ADC son de escalar mucho. El medio claramente sería a favor de Malzahar. Uh-huh. Sí, o sea, pero va a depender mucho de lo que hagan Bumba y LeBlanc en las teamfights. Sí, a ver, obviamente, si skill... Si en tema de skill Bumba lo hace bien, pues lo que tú dices, pilla a la backlane y la puede liar más que Bolivia. Bolivia, pues eso, va a pues, intentar pues, siempre poner más el pecho que otra cosa. Intentar matar a alguien en concreto. Buen escudo. Uh-huh. In extremis. Vale, tenemos a Javi por la parte de abajo. Vamos a ver si va a intentar ir a gankear o por el cangrejo. Aunque si va por el cangrejo, le tienen guardiado el equipo rojo. Ojito que van a intentar ir para adelante. A ver si Samu está bien con el escudo, pero le están zoneando. Mi colega le va a dar el escudo a Samu. Van a tirar todo encima de Samu. Parece que va a morir. Y kill para Hasnovi. Mi corazón y mi espada pertenecen a Demacia. Uy, Miko ahí intentando pokear a Dridi. Dridri. Lit Dridri. Adri, no te compliques la vida. Era. Adri de nombre de pila. Ok, qué problemas. Parece que Malzahar está pasando unos minutos bastante malos. La verdad es que al early es cuando tiene que ser pesada LeBlanc, porque si no es pesada al principio y le pusea, no. Luego sí que no tiene nada que hacerle. Lo que tenemos aquí va aquí a la botlane. Todavía tiene TP Malzahar para volver, es lo bueno. Parece que Dortor le ha quitado algún campamento a Javi y se está yendo para arriba. No creo que puedan quedar tal y como está la línea. Me parece que le ha quitado algún campamento a Javier. Aprovechando esta baja. Oh, sí, bueno, a ver, sube el nivel 6 Bolivia, le echan encima de Bumba. Se lleva el Stur en la cabeza de ese Juani y kill para el equipo rojo. Era complicado, la verdad, sacar algo de ahí, Sí, tal y como estaba, pero ha subido al 6 Bolivia, no se lo ha pensado y pues por delante. Oye, ¿Scar es alguien que conozco que se ha cambiado el nombre o tampoco? Es Fran. No, creo que no. Ok. Vale, Scar pues... Scar es Fran, Dridri es Adri y... ¿Quién más? Y Baldrun es José. Los quiero llamar por su nombre. Vale, ojito. Vaya dañito de LeBlanc.
Vas a dejar acabar de gastar el TP. Esto pinta bastante regular. 1000 de oro ya de diferencia entre los dos equipos. Y vamos a ver si Javi es capaz de compensar algo en alguna línea. Javi está esperando en el arbusto pacientemente. ¿Nos perdimos la kill de bot o me la perdí yo solo? Fueron los tres para adelante. Llegó Javier, mi colega empezó a zonear. Le puso el escudo Samu a Adri. Y se llevaron la vida de Samu, tío, sí, tío, sí. Estoy yo acompañado. Habrá sido hace un par de minutos, no sé. Ha sido antes del canqueo de arriba de ese Juan y ojito aquí, mala dirección. Tú te has metido en tremendo lío, pillan a Rafa. Y kill para Adri. Está empezando a partir un poco esta botlane. Pumba que tiene la ventaja en farmeo. Pero no puede hacer mucho más ante Bolivia. ¿El boli ir a corazón de acero? Con eso, pues puedo hacer alguna otra cosa. Yo diría que con eso en concreto, creo que es el brazalete, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es el brazalete. El brazal cristalino, sí. Yo creo que va por ese, el destaque al vida, sí. Pues aquí, Femote metiendo presión, puseando a Malzahar. A ver si alguien intenta hacerse algún objetivo neutral, algún dragón, algún heraldo. De momento ninguno de los dos se corre prisa por él. No tiene pinta. Perni está yendo a la parte de arriba. Javi parece que va a intentar gankear otra vez aquí abajo. Ojo. Uy, que anda igual, igual se anima encima ahora. Sí, de anima, Rafa, pues. Está comiendo mucho. Le viene, daño. Le viene bien al equipo azul. Muy buena. Sí, Javi, buena cazada encima. Qué de bueno. Adri y. Doble kill para Hasnovi. Ojito aquí de Blanc, que se ha comido la R de Malzahar, aunque no creo que la sangre llegue más. Ese Malzahar todavía lo que es daño no tiene. Pues 3-0 para Javier, que lleva ahí su Tiamat. Lleva las 3 kills del equipo y es el hombre que tiene que sacar el carro. Ojito, se están poniendo a hacer el Drake. Rafa lo está viendo, el cangrejo. Bernie puede entrar por arriba, tiene el escudo Morgana. Y le roban el dragón a Hasnovi. Aquí LeBlanc se tira encima de Rafiki, pero ahí va a morir, se escapa. Parece que Hasnovi va a correr la misma suerte. Va a ser kill para Doctor. Tenemos también duelo arriba, le tira la R Bumba a Bolivar. Parece que mi colega también va a caer a manos de Adri. Y lo de arriba, no sé cómo va a acabar yo. Esta Bumba, un toque, también se va a escapar. Y esto que se está empezando a partir un poco. Unos 2.600, 2.700 de oro de ventaja para el equipo rojo. Y ojito aquí Bolivar metiéndole el bocado bajo torre. No tiene ningún respeto a esa Camille. Ni falta que le hace, creo yo. GG, ya, GG. Esto está. Qué pesimista. No, sobre todo también es que se han llevado el shutdown de Javi, que era lo poco que. Sí, el dragón bueno. Salió muy mal esa jugada con el dragón. Diego LeBlanc, gastó flash ahí, mano. Ojito que van encima de Adri otra vez, saltan con todo. Samu intenta salvar a su de carry, pero no lo va a conseguir. Y kill para Rafiki. Con esa Tristanita. Bumba aquí fallando ese minion. Aún así es el único que gana el farmeo. De... Uf, en jungla hay una diferencia de la hostia, de fast. Ya, de hecho tenemos a Doctor ahora mismo invadiendo el azul a Javier. Javier que está en la parte de abajo. Quizá gestiona un poco regular eso, teniendo en cuenta que ya no había dragón por esa zona. Vamos a ver que quisiera gankear de nuevo. Parece que no va a querer robarle más. Se va a hacer el cangrejo. Y no va a aprovechar para hacerse el heraldo, puede ser. La verdad es que puede hacerlo, tiene ventaja ahora mismo. Bolivar está presionando arriba la torre, probablemente se está llevando alguna placa. Ojito que va encima de Malzahar. Doctor le mete el stun. Ojito que le cae la R a Doctor, le puede salir una cosa bastante mal. Está silenciado Javi, no tiene la R todavía, le falta poco. Le mete el pinchito, no quedará nada de vida. Qué lástima. Ah, bueno, le falta. Uy, esa paradiña Malzahar no me gustó nada. Ojo, Javi, que va con todo de tirar a R a Doctor. No sé si va a tener daño suficiente, sí que se lo va a llevar. Sí, pero va a caer ante LeBlanc.
No sé yo cuán Word puede ser esto. ¿Tú qué opinas? No sé si tenía Shutdown. Ah, tenía un poco de Shutdown, ¿no? 150 por ahí. Sí, sí. Se lo ha llevado, de hecho. Ah, pues igual sí que le es Word. Aquí lo que pasa es que es otra pale blanca. Ha sido solo para él, no ha sido asistencia para Malfa, creo. ¿O sí? ¿No ha sido asistencia? Sí, 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 ¿no? Sí, no la tenía. Sí, sí, antes. Sí, yo creo que sí. Igual sí que les worth, pero bueno. Son dos kills para dos personajes que están en el early, los dos. Lleva un poco más de oro él. No digo que no lo hubiese hecho yo también. El duelo de las Morganitas. Pues aquí parece que tiene un poco más la presión la Tristana. Han recuperado el farm, que iba perdiendo. Sí, están bastante nivelados. Ahora lo acaba de igualar. Y arriba se recuperó Boli, que se puso por delante incluso. Están haciendo ahora mismo el heraldo de la grieta. Javier, que entra con el combo. Ten cuidado, no te arrepientas de eso. Le puede saltar a Leblanc encima. Le va a meter todo el combo. Le saca el electrocutar. Le está metiendo el rojo. Ay, esa piña no ha sido buena. Y kill para la Flemote. El Flemote está siendo determinante. Nah, es que ya está desbocado. Yo creo que era bastante clave. Va a haber ganqueado esa Leblanc. Teniendo flash y ulti del... del Malfazar. Ya. Porque ya le había sacado mucha ventaja ya en línea 1 versus 1. Estaba jodido eso. Javi intentó sacar ventaja abajo, pero no ha salido muy bien. Ojito aquí, que van con todo. Van a divear, ¿verdad? Vale, buena ulti. Nada, nada. No. Bumba, está sentenciado. Kill para Bernie. 3-1-3 con la cerda. Ahí va con todo. Ya te dije yo que los dos talentos individuales la podían liar en este partido. De momento lo están desequilibrando. Quito aquí, le he planteado encima a Malfajar, pero no sé si va a tener Malfajar daño para no hacer nada. No le corta la ulti con la explosión de la cadena, tío. Ya, no. Ya pasó. Eso sí, eso es muy raro, ¿no? Sí, ¿no? El stun sin pasiva en Malfajar debería librarse. O tenía el escudo antes. Pues no me fijé si lo tenía antes, pero me refiero, si está tirando la ulti y le entra la segunda cadena, o sea, la que te rutea, no debería cortarte la ulti. No lo sé, la verdad. Uy, ojito, aquí Javier, pero, que se va a llevar el shutdown. Buen dinerito y aquí, ahí. Que aprovechando que no hay maná, el Bumba. Tiene ignite, ¿no? Bumba, algo debes hacer, ¿no? Ahí está. Y sí. Pagando dividendos. Puto hoyo. Vaya flasito. Vaya flasito del Samu. Cómo se ha saltado. ¿Cómo esa no lo mató? Madre ¿Qué mía. Pasó ahí? ¿Cómo no mató a la Caixa? Y la verdad es que Rafa, pues no. Algo raro tuvo que pasar ahí. Sí. No tiene el daño suficiente. Porque no curó, ni siquiera se curó la Caixa, ni flasheó ni nada. No. Respondiendo. Además, no había metido bajo torre, ¿no? No había llegado bajo torre. Ahora hasta la R va a ponerse detrás suya y se habrá ido. Porque la R sí que la ha gastado. No, la R la tiró para adelante, La tiró para adelante. Sí, la había tirado antes para adelante. Bueno, tenemos pero a bueno. Javi aquí, que no va a llegar a cortarle al vaqueo. Ojito que viene Dortor aquí, le empieza a pegar camorrazos a Javier. Madre mía, qué asco lo que le ha metido con 2 CC. Ojito que viene Leblanc. Adiós. Uy, Rafi que está pillado, flashea, pero se escapa del stun. Y Bernie que le acierta el triple. Ojito, cómo tiene TP de Bumba. El flash a 2 metros al final le valió para esa ulti. Bumba intenta pegar, ojito, Flemote que pilla. Uf, madre mía. Malfazar, ojito de aquí, acaba pillando con el ultimátum geste. Ale Blanc, buena kill. Deshacen a la. Ay, buena kill de Bumba, pero no sé si va a acabar con la vida ese Juan y se la acaba llevando mi colega. Ojito que va el Bolivar con todo, buen escudito de Morgana, no le va a entrar. Javier está pegándose con Kaisa, podrá en uno contra uno, parece que no intenta flashear, pero no. Flash de Kaisa y con la pasiva, pa tu casa. Acción, me gusta. Vaya. Vamos aquí, que pillan a Miko, pero no creo que llegue a más. Está complicando la vida por defender eso en estando dos. Aunque bueno, ahora justo llega Rafa, el que tenía que aguantar se echó para atrás, por Dios. Otro Pinky, venga. Ahí, la pelea del Tribus.
Este es mi territorio, fuera de aquí. Con Hugo, un sello oscuro, Mico, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, al fin y al cabo va mejor que... al menos en KDA va mejor que... Que Samu, sí lleva tres asistencias más. Ahora mismo. ¡Oh! Se acaban de dar mutuamente. Qué bonito. Parece, no sé por qué, pero creo que Mico va a ir a por el Liandry y Jombis va a ir a por el Salpicón, en tu honor, imagino. Nada, me haría más ilusión. Hombre, mira, ojito que Javi entra aquí con todo encima de ellos, de Samu, pero Samu se tira el Tonya Pago hace bastante tiempo. Parece que va a acabar cayendo. Y ojito que van encima de ese Juan. Y contra esta no sé si van a tener suficiente daño. Mico está perdiendo mucha vida. Rafa, ay, Rafiki, ¿dónde está? Acaba pillando y va a caer también Javier. Y Rafa puso. Rafa se cagó muy pronto, tío. Colgó el cartel de se vende. Madre mía. Nunca destacó por valentía, pero en esta jugada. Se le podía reprochar cosas. Ojo, ojo que le empieza a costar la Camille, ¿eh? Y eso que siempre juega a veces con un saltito, pero... Segundo drake para equipo rojo, ojito. 3.000 de oro de diferencia. Bueno, no llega a 3.000 de oro de diferencia. Oh, sí, 3.500. Está decantado, pero hay partida. Hay partida todavía. Se Juan y todavía no se ha hecho el mítico. Ha empezado por la capa de fuego. Parece que va a ir por el Jaxo. Diría yo. Javier se ha ruseado también la Tiamat. Tampoco se ha hecho el mítico, aunque parece que va por el Chupachotas. Y lo dicho, ahí está Liandry y Salpicón. Una morganita. Aquí ha ido. A tomar por culo. Venga. Está aguantando el farmeo, pero yo creo que está odiando la vida, ¿eh? Y a Manu de particular de como representación de ella. Bien, Bumba ahí. Una paradita al boli. Ojito aquí, yo creo que se ha pasado un poco de listo. Aunque lo tiene metido en la ulti. Te tira el ignite, pero creo que le falta un poco de daño. Para matarlo ahí no tiene. Ojito que los Jugras los tenemos ahí. Javier se empieza a pegar. Ya sabemos cuál lo gana de los dos. Sí. Sobre todo si. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Pero qué hizo el Bumba, tío? El Bumba nada, el Bumba miró, pero el Javi tenía que haber salido de ahí, joder, no sé qué, se puso a pegar. Ya vio antes en bot lo que pasó. Sube, ahora sí que el Bumba no tiene perdón de Dios. ¿Y ahora qué? Es que... Ahora sí que no tiene perdón de Dios esto. Supongo que intentará matar a LeBlanc. Qué va. Qué va, venga, kill para LeBlanc. Venga, vámonos. Grande. Que nos desvanece Javi. Ya te digo, Javi solo tiene una marcha, es para adelante. Entra, pero no sale. Ahí la verdad, pues hombre, le ha echado un par de huevos, pero hombre, yo creo que Bumba, si va, pues matan al boli, pero igualmente mueren los dos. Pero el boli ahí, la verdad es que yo creo que podía haber caído. Pues, 6-2-6, 6-2-4, 4-2-3. Ahí acumulan unos 500 de salto entre los tres. A ver, tienen dos Liandrys y un Kraken. Lo que pasa es que Tristana va a tardar mucho en hacerle daño, por mucho Kraken que sea ruseado. Pero los dos Liandrys ya le hacen pupita. A ver ahora con el Jaxo, que el Jaxo suele tener un power spike bastante importante. Pero full rancio y animal el Bernie con la cerda, ¿eh? Uh-huh. Parece que, que va a cobrar con este partido o algo. A ver, ojito, madre mía. Se encuentran con la botlane. Mico le mete la cárcel, pero no sé si van a tener daño. Ojito, Ay, Javier entra, pero un poco tarde. Cuidado, que ahí se te vuelve en tu contra. Acaba explotando. Ojo, buen escudito que ha parado. Pero ha caído. Mucho está yendo con todo. Porque lo de morir, lo de tener una ulti y morir sin usarla. Bien. Ay. Ojo, Mico, que le da a Adri. Lo que pasa es que no creo que llegue a más, la verdad. Oye, está muy tocado, ¿eh? ¿Por qué no le quiso dar un básico ahí, tío? Ay, Dios mío, se le da un básico. No, hasta el curar tampoco, ¿eh? Tenía que curar la Kai'Sa. Ya, bueno, pero. No, pero estás tú que lo estaba calculando, Mico. Porque le vaya a dar un básico y lo tire, o sea, el curar, me refiero.
Tampoco, no sé, tampoco creo que lo one-shoteas a la morra. A ver, a ver. ¡Ojo, ahí ese duelo de Kus! ¡Uy! El minion. Había un minion salvador ahí. Si no hubiese ido para doble. Doble Q. Yo sigo pensando que Bumba debería hacer algo en algún momento de la partida. Ojito que intentan aquí ir encima de Bernie para hacerle el sándwich, aunque también llega el Blanc. Tiene la R Malzahar. Sí la tiene, pero no sé si es buena idea que la tire. Javi no va a aguantar, Javi. Bueno, no, va a morir. Lo más perdido es que, obviamente. Aún así, la ulti, o sea. Puch, madre mía. No sé, yo le hubiese tirado la ulti a la cerda en alguna de las dos ocasiones. La de antes, que lo engancharon ahí detrás del dragón. Ojo, ojo, abajo tenemos uno versus uno. Tenemos aquí a Adri que le tira todo a Rafa. Rafa le tira la R. Rafa no está viendo la jugada. No, Rafa de hecho se encuentra con el Samu. Que dice, ¡Pavi! ¡Esta es Pavi! Es que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Va. ¡Ojo! Perfecto. ¡Votación se ha rendido! Perfecto. ¡Sí, sí, sí! 3-2, pone ahí. 3-2. O sea, madre mía. ¡Qué desmotivación! Estoy confiando, ¿eh? Hombre, la verdad es que si se pone en plan cuesta abajo Turbo Inting, no hay mucho que jugar. Si se mantienen serios, yo creo que le pueden dar un try, pero. Uf, hay que dejar de intentar. Ojito aquí, Javi. Está ya. Javi lleva un rato con esa build, ¿verdad? No sé, ya hace mucho que no le veo cambiar el. No, se ha hecho el martillo de Cofield nada más. Los últimos 5 minutos. Sí, sí, no. Es que del 5-2 al que iba al 5-7, pues poca progresión. No puedes imaginar. Tercer dragón, ¿no? Tercer dragón. 7000 de oro de diferencia. Entonces estás. Ojo, que va a boliviar con todo. Tira la R, intenta cazar a Bumba. Van a acabar pillando a Malzahar. Le stunean y muerto. Aquí parece que pillan a Dortor, pero es que no lo baja. No lo baja nada. No. Creo que esto lo tiene bastante complicado. Javi ahí se asoma, pero no sé si hace bien haciéndolo. Vuelve para atrás. Y siempre se prueba. Dios. No. Madre mía. Madre mía. Ya tenemos cosas de que hablar después en el entretiempo. ¿Qué ha pasado? Nada, cosas de ACD. Del parra y mía. Ostras, ¿qué me dices? Pues... El único que mantiene la compostura en KDA es Nico del equipo azul. Que lleva un 90% de participación. Parece que aquí, pues. O sea, el equipo rojo pues puede intentar hacerse el Nasor, pero tampoco hay mucho más que comentar. El equipo azul tiene los bounties, pero no veo que puedan tirar ninguna torreta, la verdad. Pues de hecho, Flemota aquí invadiendo a Javier. ¡Oh! ¿Por qué falló? Te quedas en azul, pero ¿a qué precio, amigo? ¡Rafiki! ¿Dónde vas, Rafiki? ¡Ojo, ojo! Tienes un oso encima. ¡Ojo! A ver, cierran aquí. Creo que le quería tirar la ulti a la otra. Pero la otra. ¿Quito? Van aquí a coger el shutdown de Bolivia. Parece que Flemote muere. ¡Ojo! Y ojo, aquí la que se ha encerrado. Buen Javier ahí, se tira con todo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojito, eh! ¡Madre mía! ¡Ay, qué desastre! Hayan caído entre los tres unos 1200 de oro de shutdown, ¿eh? Mini Pumba que iba a intentar. Uf, no sé si están para intentar. Bueno, tiene un mal fajar. A ver, están bajitos. No es mala, no es mala, pero Bernie pues lo puede robar. Uf, ese se va a hecho, entra ha entrado muy pronto, por la kill. Uf, sí. Pero no le baja la vida, ¿cómo no le baja la vida, tío? Mira, Rafa, mira. ¿Qué es eso? Sí, le está dando un toque. ¿Dónde van? Se muere, Javier se muere. Dios mío. ¡Se hace penta! ¡Se hace la penta! ¿Cuál la kill para la cerda? ¡Penta kill para la cerda! ¡Vaya mofa! ¡Vaya mofa! Dice Javier. ¡Vaya mofa! Buen chiste, Río. Menudo videojuego te has montado. 12 años para que se juegue y se haga una penta kill. ¡Qué madre mía!
A ver. No sé si. Quiero volver a ver eso, la verdad. Qué salvajada. Brutal. A ver. Brutal. Vamos a bajarle un poco la velocidad. O sea. Va full vida. Javier tiene smite. Vale. Rafa. Se acerca, llega más tarde. Bumba también está llegando más tarde. La peña, Ahora entran todos aquí. Y es que aquí la cola es clara. Si entra Bernie, pues nos vamos y ya está. No se va a hacer el naso del solo, pero. Y fíjate que parece. Pues que le mete 70 y. 48. 58 de cada vez. ¿Pero qué cojones? 79, 78. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero 77. Cómo tanquea tanto? 77. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué le entran? Yo lo que no he entendido aquí es por qué van todos estando la Morgana fuera. De hecho, entrar, lo ha puesto el Bumba, la verdad es que podría haber sido por la Morgana. Hostia, que también tiene esto, tío. Que tiene el pétreo de la gárgola que ahí aguanta una barbaridad. Sí, es que va a tres hitos nuevecitos. Nah. Tres hitos nuevecitos. ¡Qué puta locura! Madre mía, la pena. Uy, no se la... No se lo robó de mi lanza, por favor. ¡Ay! El salpicón Steeler. Válgame Dios. Braza de trago. Es mal que la partida me hace reír porque lo otro que veo en el Google Chrome me hace llorar. No me digas eso. No me digas esas cosas, Ari. Javier entra, pero no creo que deban seguir para adelante. Zahar está muerto. Es que lo que aguanta es. Que no le han bajado ni 500 de vida. ¡Uy! Me parto la polla. Válgame. Nada, se va a hacer el alma Hashtag. Los portales los hemos visto usar bastante poquito, la verdad. La partida, Javi lo intenta. Javi no puede. Y pues esto que tiene ya, pues un contador de... hacia atrás. No sé si... Con el Bernie que puede haber logrado un ban de Sejuani en la siguiente partida, lo cual podría liberarle a alguno de sus main picks. A ver, intenta, pero una de Blanc, pues está complicado, la verdad. Es que va dos ítems y lleva cuatro a Juan, tío. Qué barbaridad. Cuatro ítems, loco. Y tú que son de tanque y son más baratos que los de una de Blanc, así, pero es que es una salvajada. Adiós, mi colega. Oh. Ya vuelve, ya le da la risa. Mátalo tú que a mí me da la risa, le dice el mando. Por mi honor pondré fin a esta disputa. Ahí se fue. Adiós, Rafiki. Y esto pues parece... ¡Ojo! Listo para sentencia. Pero eso ha sido... tirada de cable, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ha habido una desconexión? Había una desconexión y luego ha habido la... Ah, bueno, y se conecta otra vez. Bueno. Bien jugado, gente. Victoria para el equipo rojo. Para abajo a gestionar el tema de equipos. De acuerdo. Conclusiones, Rafa sigue siendo un paquete monumental. A ver, vamos a ver los daños. Pues Rafa ha hecho 15. Javi, a ver, el que más ha hecho Bumba, seguido de mi colega y Javi. Poco el Malzahar, poquito daño. Es que el Malzahar lo ha pasado. Si lo pasa, sí. A ver, LeBlanc tiene que reventar el Tier. Necesita lo que escalar, sí. Claro. Y si lo hace bien LeBlanc, pues Malzahar lo pasa muy mal. La cosa es eso, que luego en las rotaciones es que el Malzahar no ha podido aportar nada. No han podido hacer la cazada de le tiramos todo a alguien, como he dicho antes. Y enfrente, pues yo qué sé. Para mí la clave tenía la partida. El Jarvan, que iba 3-0 y... Ya. La call del el Drake en el que entra Bernie y lo roba, la verdad es que ha sido bastante determinante ahí. Y ahí pues ya ha sido una bola de nieve, como suelen decir, que no ha parado en toda la partida.
top damas del equipo. La puta cerda de los cojones al final. Se iba a volver a LeBlanc. Y pues nada, voy a ver qué se cuece en la segunda partida. Esta ha sido a Blind Pick, la segunda va a ser con baneos. ¿Mismos equipos o cambian? Hombre, yo creo que deberían ser los mismos. O sea, ahora tienes el factor de porque sabes que puedes banear al otro enfrente. Tampoco los he visto muy desbalanceados en línea. A ver, obviamente el matchup, pues Malzahar-LeBlanc quizás es más desbalanceado de lo que hemos visto. Ahora, como has tenido dos Morganas, dos ADKRs que se han pegado un poco y arriba dos top laner que se han pegado. Y la jungla, pues bueno, pues eso. Una vez la Sejuani se ha puesto por delante, pues Javi no es. O sea, el Jarvan no es un personaje que a Sejuani le vaya a hacer nada. Vale, ya me está invitando Anis. Vamos para abajo. Modo de reclutamiento. Imagino, hombre, lo que harán, pueden cambiar de lado ahora. O sería lo suyo, quizás. Parece que es lo que van a hacer. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Soy yo? ¿Hay, ha habido algún cambio en los equipos? Sí, claro, se ha tirado a suerte si han salido los que, pues, los que vas a ver ahora. Que son básicamente Bumba, Adri, Riffy, Miko, Samu contra Bernie, Manu, Javi, José y Fran. Ah, bueno, se han cambiado de lado Javi y José. Sí, y vienen otro lado, se ha ido por... Samu y Adri. Y Adri, eso es. Muy bien. Vamos a ver qué posiciones coge cada uno ahora. Cuando quieran, pues pueden pasar. Es... ¿Valdrum este, que era el Bolívar? No, Valdrum era el Malza. Sí, correcto. El Malza. Correcto. ¿Y el Boli era? El Scar. El Boli era Fran. El Scar, Fran. Está con, en casa de Manu, por eso tienen que ir juntos ellos dos. Wow. Hasnovi era el Jarvan. El Jarvan. Sí. Vale. Hasnovi uno Río Cero. ¿Eso qué es? ¿Por lo, de lo, es por lo eso, del otro día? Obvio, por haber recuperado la cuenta, por supuesto. Sí. ¿Y Jan Beef? ¿Quién era? Social. La Morgana de la derecha. Del equipo que ganó. Vale. Sí. ¿Por qué pones dale Rafa? Deja que puedan mandar los digan de los equipos. Ah, espérense. Claro. Hay que esperar a que los dos digan, ¿sí? ¡Hostia! ¿Tres bans? Sí. Puse reclutamiento, no puse torneo. Bueno. ¿Lo cambio? ¿Lo cambiamos? O... A no ser que yo diga. Sí, no, lo voy a cambiar. ¡Ay, le di a dejar de ver! Bueno, hay que decirle, le voy a decir igual. Que salga alguno. Hombre, a ver, yo solo todo lo digo porque eso, cuando hay bans, pues lo suyo es banear 5. O sea, yo... Sí. Es que era torneo de reclutamiento y puse reclutamiento.
My bad. Pero porque me invita. ¿La creo el bien? ¿O no la creo bien? No, esto ¿quién? Está mal. ¿Quién la ha creado? Ah, el Manu, que pensé que la había creado, me invitó y no, no la había creado. Me invitó la misma. Torneo de reclutamiento, ahí está. Ahora sí. Estamos por aquí. 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 Vale, creo que ya está invitado a todo el mundo. Perfecto. Métete al espectador, como puedes. Ojo, Ramancazo, gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Vale, ahora se lo organizan ellos. Necesito ver un Warwick, tío, o unos cocos de Lee Sin, de Javier. A ver, se me pone agua. Pero párraga, cabrón. Ahí te mal, te parió, que se dejó ahí. Dime, ¿qué? Salte del equipo, hombre. Ah, oh, lo siento. Vale. Y saltamos a la selección de Pixie Vans. ¡Hostia, BS Mercule! Muchísimas gracias por esa renovación del Prime. Muchas, muchas gracias. 4 meses ya aquí, tío. En el Kokoro. A ver si me pongo. Gracias al follower anterior por recordarme. Ya me había olvidado que no estaba por aquí enganchado. A ver si recupero un poco la dinámica. A ver si hago lo del puto torneo. A ver si lo planteo que sea una liguilla y luego eliminatorias o algo así. Pero algo tengo que hacer, joder. Bueno, tenemos el ban de hacia Flemotes en Prime, más claro, agua. No sé por qué narices vemos lo de enemigo, de verdad. Riot, ¿por qué tienes tu videojuego así? Somos partidarios del equipo. Del equipo azul. Ya por ley. ¡Ojo! Alguien ha lanzado una predicción, gracias. No sé cuál de mis moderadores habrá sido, pero gracias por lanzar eso. Si tenemos un poco de dinámica en el chat. Tenemos el van hacia Bumba, esa Poppy se la han capado. Esa Samira, que imagino que irá dirigida a Bernie, aunque no sé si el otro a Edgar y la juega también. Bueno, espérate, está Adri aquí, así que enfrente estará. Será para Bernie, ojo. Van de Ari, ese back, ese. Eso no sé si ha sido random, la verdad. No, ahí no sé si se ha dormido el que tenía que banear. Ari. No el. A primer. Ver quién está enfrente. No sé si Adri a lo mejor la juega, no lo sé, la verdad. Van de Mordekaiser. Ojito. No controlo los piques de todo el mundo. Si Javi va al top, probablemente Samu haya dicho que ese personaje se lo quiten. Estoy bastante seguro. Y van de Big Crank. El legendario Blitzcrank de Samu. Uh-huh. La Morgana sigue ahí, ¿eh? Sigue en pie. Sí. Si es que a alguno le ha quedado ganas de jugarla. Ah, bueno, están los dos en el mismo equipo. Me acabo de fijar que están los dos en el mismo equipo.
A ver, Rafa. Ahí está la Morganita. First pick. Obviamente iba a caer. Lo que no sé. Mira, ahí está el Warwick de Hasnovi. Javi, que va a la jungla. A falta de nuestro 2 millones Warwick, que se ha quedado dormido, tenemos el de Javi, que no es para hacerle ascos. Se ha quedado dormido. No ha dado señales de vida. Le deseo lo mejor, y lo mejor es que se haya quedado dormido. Tenemos a ver un pick death real. La rabia huele no a Bernie, ¿eh? Puede ser. Real huele mucho a Bernie. Bernie es mucho de no conozco a mi support. Me pido un real y si lo tengo que vender, marica el último. Ojito que salta la muñeca de las tijeras para la top lane a manos de mi colega, en principio. Sé que es un personaje que se lo he visto jugar, cuando al menos en las partidas que se echan normalmente. Y a ver qué tal se desenvuelve. Yo necesito el tanque en full AP, de verdad. Ojo, apostando fuerte, ¿eh? Nada, la Tristanita de Rafa. Ojo, la Kai'Sa. Cambiaron en el último momento. ¿Ha habido un cambio a Kai'Sa en el último momento? Ha habido cambio a Kai'Sa en el último momento. Es que yo estoy viendo qué listo soy. Estoy viendo el Twitch, pudiéndolo ver aquí. Ahí vas con un pequeño delay. Y ojo, y Yumi. Claro. Al equipo rojo le apetece dar asco. Ahí está. Madre. El Warwick puede llegar a ser infumable, ¿eh? Muchos está jugando y muchos se ve últimamente. Lo que pasa es que se ve más en la top lane que en la jungla, te diría incluso. ¿Sí? Sí, he visto mucho Warwick top laner. Van de Nocturne. Me quedo un poco loco con el Van de Nocturne, la verdad. A lo mejor es psicológico para Javier o algo. No sabemos quién está baneando tampoco. Por si hay algún ban apurado ahí de última hora random, no sabemos quién lo está haciendo. No, creo que Javi no estaba arriba, así que igualmente Warwick lo habrán piqueado porque lo habrá pedido. El Malzahar. Lo jugó antes José, recordemos. Pero José. No sé yo si José irá a medio ahora. Que está con Manu, ¿no? Si no me equivoco. Sí, está Manu y en el mismo equipo. Claro. Hombre, también está Skull, digo yo. Bueno, Manu también va top. No sé, Fran, a dónde puede ir si no va top. No he jugado tanto con él. ¡Uy! La banearon ellos mismos. Qué raro. Sí. Era a picar algo a lo que le hace Counter. No lo sé. Me están dejando un poco descuadrados los baneos, sobre todo los del equipo. Principalmente los del equipo rojo, la verdad. Sí. No sabemos por dónde van a salir. Se van a jugar ahí. El Manu juega a Víctor también. Okay. Uy, un Aatrox. Uf. Eso puede ser el Bernie también, en realidad. Aunque el Bernie es más de llevarlo en Aram. Pero igual dijo, ya. Ya me pasé el juego en la anterior con la penta de Sejuani. Ahora, aunque pa' qué, no pasa nada. A ver. ¿Con qué terminan esta El rotación? Equipo de la derecha no me gusta nada. Es cada uno a su puto rollo. ¡Ojo, una Irelia! Entonces la Gwen que es medio. Ah, no, bueno, la Irelia medio. Irelia medio. Vale. ¿Dónde va Bumba, entonces? Pues Bumba... ¿Una Irelia? No. La Irelia yo creo que es del propio Adri. Vale. Bumba la jungla. Ok, jungla, pero espero que no sea para Bumba. Si no he tirado mis 50 puntos, ¿eh? Ya era una apuesta arriesgada, pero se vuelve en un saco roto. Aunque Maokai está muy fuerte, igual nos da una sorpresa. Que se juegue en un Yasuo o algo así. Mucho AD sería ya en el equipo rojo. No sé, que, igual. No sé qué les queda. Es que no sé qué les queda, pero van a tener que coger su mid laner. Que no van a tener engage ninguno en este equipo. Va a ser correr para adelante. Lissandra. Bueno, salvando un poco los muebles. Mira. Pidiendo un poco eso, ¿no? Claro, sí. Pues nada, me llevo un chasco. Me quedo sin el tanque en chapé, macho. El Manu tryhardeando, ¿eh? No lo juega porque es un tryhard. Es que el equipo de la izquierda es de saltar a tu cabeza, pero vamos. Todos saltan, básicamente. Bueno, la Morgana... Sí, pero también tiene peel, ¿eh? Cuidado que también tiene peel. Ya, bueno, a ver, tienen la... Nah, en compo debería pasarlo fatal el equipo de la derecha, pero si se ponen full por delante... ¿Tú crees? Sí, hombre, el equipo de la derecha no tiene manera de entrar. A ver, yo creo que machas en línea van bien. O sea... Pero en línea les puede ir bien, pero luego... Sí, en competición 5x5 pueden pasarlo bastante jodidos.
No sé, puede hacer un engage de Jesucristo a Lisandro, pero es mucho confiar en que una... A mí me gusta mucho el equipo de la derecha. Y ya. A ti lo que te gusta son las skills de la gente, pero el equipo no me jodas, Sánchez. No hay no sé, a mí el equipo de la izquierda me parece una basura. La composición parece... No me gusta. Hombre, entre Morgana y Maokai ya tienes ahí un CC considerable. La Irelia pues va saltando y la Gwen también. Si es que la Gwen y la Irelia son de eso. Yo porque me dejo abierto el Chrome sin Maokai, tío. Cerramos. Tienes puto rango de nada. Rango, no, no. Rango no tienes para tirar torres. Pero... Contra un Real Yumi. Incluso. Me gusta. Me gusta la derecha, me gusta. ¿Cómo quedó la predict? No se puede ver cómo quedó la predict. Uf, uf, la que se ha llevado fue en la brada, tío. Madre mía, parra, madre mía. Tío, que... A mí eso, o sea, lo del Fuenlabrada ya se veía venir, pero la prórroga en el otro lado sí que me acaba de hacer perder la jornada. ¿Qué dices? Hombre, iba en 11 el Gargamel y mira con cuánto terminó. Hablamos de la CB. Sí, sí, sí. Mientras esto arranca. Gargamel, tío. La madre que lo parió. Otro que he tenido fichado hoy y no me he decidido. Ay, la indecisión me mata, tío. Por una... pasa qué cosa. ¿Tú no estás viendo la Kings League, parra? Vi un poco la semana pasada. No sé, tío. O sea, me mola, pero el tema de las cartas es algo que me sobra un poco. O no le veo la gracia que tiene, en realidad. Que además está guapísimo. Sí, ¿tú la estás siguiendo o qué? Va, más o menos. A mí se me hacen un poco largos los partidos. Ya. Pero está curioso. Y el nivel, no sé, la segunda semana pensaba que iba a ser... O sea, yo me quedé sorprendido la primera, pero la segunda un poco más infumable. Ahora vengo. Ok. Ok. Pero bueno, le van poniendo cositas ahí, que si el Enigma, ahora lo del Joker. Aparecerá mañana Piqué en un Twingo, ¿tú qué dices? Sería la polla. Y repartiendo Casios. Sí, no, eso ya lo he hecho, o sea que... Sí, sí, sí. Y lo del Joker, tío, lo del payaso, es que es un monstruo. Te vas a enterar, es que lo hace todo. Ojalá, ojalá, dice la Ramu. A ver qué sale diciendo Tebas la próxima semana, porque... Si al Tebas, o sea, es que se la pela, pero como sabe que hay interacciones, aunque le caiga en la mierda, sabe que, pues eso, aparece en todos lados si comenta algo de la liguilla. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién lleva cada uno? Vale, Scar va con Atros a la top lane, Javi con el Warwick a la jungla, con Lethal Tempo. No, no sabría si decirte si es la más óptima, no tengo ni idea. Lisandra, Fremote va con Lisandra, con Electrocutar, y abajo va Bernie con Baldrum, con la Yumi. Ahí está el Samu mañando con la Morganita. Vamos a poner las cosas de cosas. Vamos a ordenar a los campeones. Ojo que Rafa se había comprado el objeto de support de primera. ¿Por qué Rafa se compra el objeto de support? ¿Por qué Rafa se compra el objeto de support? ¿Por qué Rafa se compra el objeto de support? ¿Por qué Rafa ha salido de base con... Rafa ha salido de base con el objeto de support, tío? ¿Qué dice? Llevan los dos la daga del hechicero. ¿Qué dices, tío? Alarín va a flipar cuando venga. Empieza con handicap el equipo azul, ¿eh? Yo digo que dice. Lleva las runas. Mi predicción de la reacción de Aris. Lleva las runas de Morgana. ¿Qué? Ostras, qué liada, tú.
Que va con meteorito la Kai'Sa. Joder. Es que el puto Rafa, tío. Dale, el equipo azul ha empezado con un agujero en el zapato. Acaba de pisar un charco y se acaba de mojar entero. Javi empieza sin poti otra vez. Es un ahorrador. La poti dice que pagué. Él se compra la piedra de jungla y ya está. Y estos, pues me imagino que ya se habrán dado cuenta. Volví. Por favor, Aris, wow. ¿Te lo decimos o te fijas tú en lo que ha sucedido? Fíjate, no, observa. Smites, algo de smites. No, observa los equipos. A ver, espera. No estoy viéndolo bien. A ver. El flash de Yumi. No. Bueno, no, pero no, puede ser, ¿eh? Es algo, pero no es lo más determinante. Joder. A ver, estoy ciego, ¿qué me pasa? Tío, no me doy cuenta. Equipos. Hay otro. No sé. ¿Eh? Que el Pumpa de la jungla, pero ya lo dijimos. Sí, fíjate en el equipo azul. Ah, que el par lleva este cometa, el Raf. Sí, mira la Will. ¡Ay, Dios mío! ¡No mire abajo! ¡Dios mío! ¿Pero qué? Por Dios, tío. Porque tendría piqueada la Morgana. Porque picaría lo primero a Morgana. Entonces se ha quedado con la runa de la Morgana. Ojito, Javi gankeó a level 3. Se ha hecho la jungla abajo y va a gankear. Flasea, le mete el fear. No sé si va a conseguir llevarse algo. Flasea, Javi, cuidado. Se come el exhaust. Parece que no va a llegar a más. Ojito, que el Viv le mete una cárcel. Ojo, que el Rafa va para adelante. Y se lleva un bocado. ¡Ñom, ñom, ñom! Pero vamos a ver. O sea, te compro lo de las runas de la Morgana, pero ¿por qué se coge el ítem de support? No lo sé. ¿Qué? Ojo, aunque de Bumba también, level 3, los junglas están activos esta partida. Miko va a llegar ahí, lo que no sé si van a tener suficiente daño para matarle. Ojito con el Atro que lo baitea, pero kill para el equipo azul. Sí, kill para mi colega. Y pues bueno. Dos kills al minuto 3. Los jungla canqueando, pues después de limpiar la jungla. No podemos pedir más. La verdad. Bueno, sí, que el Rafa. Joder. Pero. Ojo, ¿pero Warwick? Warwick va por Bumba. Se la va a jugar. Ojo, no, flash de Bumba. No se lo ha pensado. Tiene que estar bugueado algo. No se puede haber hecho un cristal de maná, tío. Es imposible, o sea, es imposible. Dime que no es verdad. Vaya P, es que no entiendo. Aunque vaya P, ¿por qué se hace un cristal de maná? Pues se piensa que la lágrima se hace con eso, ¿o qué? Bueno, me da algo. Que no se vende el objeto y va a perder. Ah, ya. O sea, mi hermano está comentando que si no vende el objeto va a perder mucho dinero. Pues sí, lo que estamos diciendo, un cristal de maná. ¿Avisasteis o no? Avisar, pero nosotros, si llevamos con 2 minutos de retraso, no sé por dónde irán ya. ¿Para qué lo vas a avisar? El medio está igualado, arriba parece que Atros pues, tiene ventaja de minions, pero la primera kill se la ha llevado el Miko. No va a volver a querer jugar con el Rafa, este paso. Hombre, es normal. O sea, que ya pasaría igualmente, pero que no lo fuerce. Placa al minuto 4:40 para el equipo azul. Dos, ¿no? Una. Ojo, tenemos ganqueo de medio. Flasea Flemote, pero no sé si va a poder escaparse. Sí que se escapa con la E. Pensaba que no tenía mana. La segunda no gasta, ¿no? Solo gasta la primera. Así que se han llevado dos placas abajo. No, una. Pone 4, Chanchi. Son 5. ¿Dónde pone? Sí, pero no, buena Q de Morganita, buena Q de Samu. Pero Samu no se cansa de jugar siempre lo mismo, ¿eh? El otro día jugó 3 Blitzcrank seguidos en Aran, tío. Pues es un hombre que se lo pasa bien con esos personajes. Sí. No, no sé, a mí lo que no me termina. Bueno, primero, jugar con Solas en Yumi es trolear, ¿eh? Un poco bastante. Pero no tanto como lo que está haciendo nuestro amigo Rafa, ¿eh? No, como nuestro amigo Rafa, no. Pero es que...
A ver, podemos y luego ver. No sé. El oro que era con la X, no, con la V. Ah, de hecho, perdón, pero esto no lo he hecho antes. Control Shift Z, vamos a alejar un poco la pantallita. Ah, mira, lo sí que es con la X. ¡Ojo aquí! Que se tira para adelante. Hostia, pues. Pero fumó, ¿eh? He puesto la niebla de guerra. Sí, sí, sí. No, espérate, niebla. Todo. Ah, sí. Lleva. Pues ya un déficit de 500 de oro, nuestro amigo Kangaroo. A igualdad de farmeo. Ojo, aquí Samu queda encima la Q. No va a tradear mucho más. Uf, duro, ¿eh? A mí me hubiese gustado ahí un Igniter. La morgata. Sí. Sí, la verdad es que contra el equipo de enfrente. O sea, tampoco está. Aunque tiene, tienen dos línea, más, ¿eh? Pero. Ya. Si ha pensado un poco en la partida, no está tan mal porque para Atrus y bueno, incluso para Warwick. Pero es que contra la Yumi es casi ya. No. Pues sí, da igual. Si es que no lo vas a matar, igual porque tienes una caixa con. Está bien. Ojito aquí, Irelia, que le vuelva a dar esto. Una Flemote. Flemote se le tira de encima, pero se va a escapar a un toquecito de vida. Joder, está farmando bastante bien el rojo para tener esa mierda, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que ya el déficit de oro. De 600, ya 700. Pero es imposible que no se dé cuenta, tío. Bueno, si es que ya no sé qué pensar, ¿eh? Ojo, se encuentran aquí los junglers en el río. Aquí no sé si Bumba sabe que le puede salir bastante mal. Ojito está la Yumi, se sube encima de Warwick. Pueden matar a Bumba. Kill para... El Lobete. Y Rafa aportando como siempre. Y bajaba Irelia, pero no va a seguir. Hostia, es que es muy malo, ¿eh? Es que es muy malo. Que lleva 12 años jugando este puto videojuego. Y hay cosas, yo entiendo que. A ver, que. Pero hostia, mirad el mapa, tío. Ojo, Javi, espero no te hagas ese drake porque baja Irelia. Vale, no se van a cruzar, pero Irelia puede matar a la botlane del equipo rojo. No la han visto, no la van a ver. Javi se ha saltado el Grom, no sé por qué, y se ha ido para arriba. ¿Cuánto le queda para subir? ¿Cuánto le queda para subir? ¿A quién? ¡Corta el back! Ojo, vamos a ver si cambia la build, no. ¿Qué hace? ¡Va, P! ¿Qué hace? ¡Pero que se quite el ítem! No me lo creo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Y ningún... ¿Por qué no le veis a ningún compañero? ¡Señores! No, nosotros no podemos intervenir. ¡Díganle algo a ese señor! Bueno, lo que me está dejando loco es que vaya con la Will la P también. O sea, he dicho... Bueno, pues yo un meteorito, voy a P. Teniendo la Irelia, ya era suficiente. Es una tara sin precedentes, Vale, se está haciendo el cangrejo de arriba. Javi, que parece que tiene dominada la jungla esta partida. Bumba, se ha ruseado la malla. Bueno, sí, la malla de espina. El chaleco de zarza, mejor dicho. Vale, aquí no se dan cuenta, pero lo tienen guardeado. Los tienen poteados. Y ojito que no les roten a Irelia. Vale, parece que Rafa, pues bueno, al menos pues se va a llevar otra placa. Así que realmente si tiene dinero es porque se han llevado la primera placa también. Tenemos aquí tradeito arriba. Migo empieza a tirar la R, ojo el Atros, no sé si... Pues eso. Pues ¡madre mía, chaval! Le acaba de abrir la cabeza. Le ha cortado las piernas a ese Atros. Tenías flash, es que no entiendo, tenías flash. Sí, tenía que haber sido para atrás y ya está. Ah, sí, se dio la vuelta incluso. Ojito que va Warwick. Va Warwick para arriba, no sé si pero, va a ser buena idea. Warwick tiene 3 niveles menos, ¿eh? Sí. No es buena idea, es de que hecho. No. Está vale, Bumba es Warwick, en el heraldo. Bumba está al 6 también. Está al 6 también. Y epa.
Leireli está siendo un problema, ¿eh? 7 de oro por minion. No, un problema, sí, es la que está manteniendo la partida en Liza. No hace el apunte de Ramu, que se lleva 7 por minion nuestro amigo Rafiki. Bueno, el Miko también va bien, pero me refiero, es que hace falta que vayan bien porque para compensar el agujero de Bodrim. Bueno, ya me dirás qué va a hacer este chaval. 7. El Rafa. Pero no se da cuenta de que está recibiendo menos oro, o ya no funciona así, es que a lo mejor lo cambiaron. Estamos que aquí. Que sí, no le iba a nada. Uf. La W Worth, para ese tío. Se va a comer una última HD. HD 4K. Grande. Con Flash. ¡Hacho, tío! Que tiene Flash y tiene el Heal y tiene todo, tío. Ojito que Warwick aquí. ¡Ojo! ¡Que se va! Se ha ido con el Flash en la Q. Buah. Riquito eso, Javi. El Warwick que se transporta por la grieta. Ojito aquí, bomba que viene a defender un poco. Pero bueno, ya han sacado bastante con esa Killson encima de la Irelia. Buen dodge de Flemote a esa cárcel de Samu. Y bueno, todavía ese drake que no se ha hecho todavía. No sé si Javi tiene ganas de hacerlo. Va a quitar el ward que hay ahí. Samu que sabe que quiere ir a por él. Lo tiene spoteado. No lo estamos viendo. Ojo, se han llevado ya 4 placas abajo casi. Nos falta un toquecito para llevarse la cuarta. Parece que Doctor y Yumi van a apoyar a Javi. Se encuentran a Rafa. Rafa que de hecho tiene el objeto mejorado. Ha mejorado el objeto de support. Después de morir, ¿eh? ¡No lo ha vendido, tío! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Asume que es un support? Lo asume. Queremos una entrevista luego, ¿eh? Ay, Dios. Sí, entrevista. Lo fuimos a entrevista. A ver, vamos a ver el oro. ¿Alguna apuesta de diferencia de oro entre de carries? Yo diría que 1500. Ojito, tenemos aquí tradeo en medio. No sé calcular. La gente no suele hacer eso. Dios. Wow, 2200. Dios. 2200 de oro. Madre. Flemote, aquí aguanta. Se va a tirar Lireria, buen stun. Va Warwick al medio, también tenemos ganquito arriba. No sé qué va a pasar en medio, pero el Atros va a morir. Y Irelia también. Kill por kill. Y ojito, tenemos Heraldo arriba. Esa Gwen que va Flying Free. Le saca 1000 de oro al Atros. Y más que le va a sacar ahora. Ojo con el Miko que va de puta madre, con ese personaje. Sí, sí. Y que no se meta a morir ahí el... Que no se meta el Javi a morir, que lo está viendo muy claro. Nada, va a ser primera torreta. Y de hecho, va a ser... Ojo, antes de que se vaya... Va a ser placa. Plaquita. ¿Y abajo? Madre mía. No, abajo no es placa. No, abajo no es placa. Ahora ya hay una diferencia de farmeo brutal. Uf, qué barbaridad. 3.500. 2.500. Pero uff. Duro, Durísimo. Durísimo. Ay, ¿qué hace? Se está haciendo el destacar vida. Pero no se juega con el destacar vida el Maokai, ¿no? Bueno, o sea, y la peña es que ya que le voy a decir al Bumba después de verlo de cazo de carta. El Manu empezó empotrado, pero ya se recuperó el perro, Ha sabido gestionar 2 entradas de Irelia, ha esperado que llegue Javi y ha sacado ahí 2 buenas kills. El que se va a comer una partida de mierda, a no ser que el Yumi lo levante un poco, va a ser el Fran. Porque ya digo que no tiene engage fácil y si un partido más por detrás vas a perder... es Atrox. Vas a perder 3 cuartos de vida, no te tocará nada. Ojito, Bernie, no te comas el stun. Pues aquí, cuidado, que te pinta bastante mal. Dios. Lo que le ha caído encima. Dios. Menos mal que le ha echado el stun la Yumi. Y eso que ha llegado tardísimo. Y la ulti que ha ido para atrás, pero bueno, se ha salvado. Madre mía, la que le ha caído en un momento. Ojito aquí, Samu que pilla a Javier en la jungla, pero no va a llegar a más. Ojito que viene Flemote en la rotación. Stun a 2 personas. Stun de Irelia. Bueno. Ojito, Irelia salta, pero yo creo que ahí se ha equivocado. Va a ser kill para él, lo vete a... Se tira el Zonia. R de Javi encima de Rafa. Parece que tampoco va a matar. Acaba muriendo Samu también.
Rafa, que le va a caer en la pasiva. No, pero lo acaba pillando Flemote. Otro bocaete del Lobete. Doble kill para Javier. Y pues nada. Torre de medio. Solo llorar. Yo solo puedo llorar. Alguien vaya abajo, hombre, por favor. Pues eso, Mico, mal camino, Mico. ¿Qué hace? Ojo, flash de Javier, ahí ha sido demasiado arriesgado. Se tira con todos los latros también. Acaban de pillando, pues se escapa de la E. Tira un pimpollito ahí, Bumba. Aquí están estando. Están demasiado tiempo. Acaban de pillar a la Yumi. La Yumi está cazada, va a morir. Y yo creo que va a ser esto una triple kill. La Yumi fuera. Mi colega no consigue llevar esa recompensa. Warwick lo que se cura. ¿Qué es ese personaje? Y al final, por robar un azul, tres kills para el equipo azul. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero que se la lleve! ¿Qué hace? Doble para la buena Morgana de Samu. ¡Qué miedo me da la gente, de verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! Han querido compensar que Rafa todavía no se ha vendido el objeto. Y además, se hizo un Liandris. ¿Qué pasa? Está jugando otro personaje y se bugueó y vemos Kai'Sa. ¿Por qué un Liandry en Kai'Sa, de verdad? Hasta Bárbara dice, ¿qué dices? Por otra cosa, pero seguro que tiene algo que ver. Madre mía. Ya está. Dice el Adri, de Adri24, el clásico, que por favor, dejar de ver esta masacre, ya están muertos. Es un despropósito lo del equipo azul. Bueno, pues, oye, que se han llevado tres kills ahí en su rojo. Oye, y aquí va a morir también la Yumi, porque se ha ido a por uvas. Flemote, cuidado, no salga salpicado. Ojo, mira Javi, qué poderío, qué poderío. Ay, Javi falló la ulti, aunque va a morir Rafa. Flemote muere, pero el Bumba muere también. Ahí está. Cárcel de Samu, pero ojito, no te acaben cazando. Ojo, el Bernie le ha metido una buena Q ahí. Buen damaje. La Arhuasca, sí, señor. Uh-huh. Está la buena en Heraldo, ¿no? Sí, Garramu flipa en colores, dice, no entiendo nada. Y pues eso se juega. Aquí la tijera es que se va a hacerle el heraldo. No se lo va a discutir nadie. O espérate. Sí, se lo ha hecho. Lo que pasa es que no ha salido. Ojo, TP en Drake va con todo. Tiene la última. Javi se acaba llevando el Drake, pero probablemente acabe pagándolo con la vida. Llega Atros. Doble TP del equipo rojo. Llega Atros. Llega la Lisandra. Pues nada mal. Bueno, dos TPs por uno. ¿Soy yo o Rafa acaba de traspasar el... Ah, bueno, porque se acaba de abrir la grieta. Digo, a traspasar el muro. Pero es que ha autobugueado, ¿eh? Sí, ha sido rarísimo. Ahora, ahí está. Pues 3.000 de oro. No llega a 3.000 de oro de diferencia, ¿eh? ¿Para cómo está el asunto? Ya ves. Sí, que lo digas. Pero, es que no entiendo nada. Ojo, inician encima de Bumba. Bumba probablemente acabe muriendo. Están los cinco del equipo rojo. Bumba que lo va a pagar con la vida y acaba siendo salpicado también. Rafiki. Qué despropósito. Y van a por otra torreta. Van con todo. Ojito que llega Irelia y llega mi colega. Acaba otra kill para el bueno de Samu con la Morganita. Kill para mi colega. Va a ser doble kill para el equipo azul. Sigue para adelante Irelia. Va a acabar pasando la escoba. Otra kill para Samu. Y ojito que van a caer los cinco, diría yo, Ojito que está tanqueando demasiado. Cuidado, mi colega. Uy, mi colega. Ha faltado un poquito de daño ahí. Se ha curado mucho. La Yumi ahí ha hecho su función. La Yumi que no se venga arriba, claro. Yo. Adiós, Yumi. ¡Ay! Vamos, Samu. ¡Cuidado, la torreta! ¡Vamos, la torreta! ¡La torreta! ¡Ay! ¡Ay, se la lleva el Bernie encima! ¡Hostias! ¿No la mata alguna Q? Bueno, quiere morir, supongo. Uf. Tiene flash, o sea. La mata. Uy. Ojo que va el lobo con la rabia. Nada, estás buenísimo. Cazada. Y de paso me lo llevo el rojo. Poco se habla del 8-2-5 del Javier. Sí. Partiendo la pana, eso sí, farmeo pues lamentable en los dos junglas. El Bumba, quieras que no, pues está stackeando vida con el objeto. Uy, Rafa. No sé, acá menos cómprate el Tinker rojo, ¿no?
y quita algún guard. Me encanta porque la puntuación de visión no varía en absoluto, a pesar de tener un objeto que pone guardas. Tiene una puntuación de visión full star. Estándar de carry. Le compite el Vermi, no digo más. O sea, yo creo que a Irelia sí, le falta un poco de calma, tío. Pero entre Irelia, Miko y Samu, tío, yo creo que pueden darle la vuelta. El Bumba, el problema es que no aguanta tanto. No, de momento no. Es que aparte se solita en ese de mierda que, no sé. Confían que dure 3 horas la partida. Joder, qué lástima. Es que, de verdad. Yo me pongo enfermo viendo esto. A mí me hace daño la salud. A ver qué se plantean aquí. A ver, diferencia de oro. O sea, 4.000. El de menos oro de la partida, hay que ver. El de menos oro de la partida. Y junto a la Yumi. Ojo, que tenemos tradeo arriba, no sé quién se lo va a llevar. Miko que tira al heraldo mientras está pegándose con Atro. Creo que le queda una carga a la R, ¿no? No le queda más carga a la R. El Atro es lo que se ha curado. Curar como muchísimo. Una barbaridad. Porque al hacerle mucho daño al heraldo, claro, es el porcentaje, va por porcentaje. Buena Q de Samu y Irelia también. No, pero vete. Ulti de la Yumi, la Irelia que va a acabar pagándolo con la vida. Ay, la Q al aire. Ay, qué pena. Q sentenciado. Ay, de adiós, Rafiki. Y Bumba que llega bastante tarde, ojito. Es un despropósito. Aquí Flemote va a morir. La W porque no, la ha tirado para escapar, estaba calculado. Ajá, vale. Y otra kill para la Morganita de Samu. 6-2-4. Sí, señor. Ay, madre. Me encantaría escuchar qué están diciendo, qué está diciendo el equipo azul, qué están hablando. Puedes irte para abajo, pero muteate, no os trolees. No, si no empieza a decir como que se mete este, no sé qué, nada, déjalos tranquilos, que se acabe la partida y ya está. Sí. Luego se le hace entrevista al Rafa y... Todas las circunstancias extraordinarias nos vemos obligados en hacer entrevista. El Real se hace el mítico de tercero, a ver, se ha hecho una mana, se ha hecho la Hidra. No sé. Tres Hidras en el equipo rojo. Vale, hombre, Dios. No sé si será Trinidad, supongo, porque si no va a ser el cuarto todavía el mítico. Como se haga un centrífugo. Un segador, ¿no? Ojito aquí, vamos a tener disputa por el tercer dragón de la partida. Alma de viento, si no me equivoco. Ojito que tenemos inicio de Bumbatron. Y Flemote intenta escapar con la piña, pero lo van a acabar pillando. Probablemente se tenga que tirar la R encima. No se ha podido tirar la R. Ojito, Javi, que se ha metido en medio de todos. Va a acabar muriendo. Ojito, el Atros aquí también empieza a pegar. La Yumi no va a curar lo suficiente. Esto va a ser una limpieza por parte del equipo azul. Va a caer también la Yumi. Y solo queda en pie. ¡No! ¡Ay, Bumba, ¿dónde fuiste? Ojito, que se tira Rafa con la R. Pero no tiene daño. Normal, Pape. Nos ha jodido. Al final, el Bumba lo hizo bien para que no muriese el Rafa. Pero no se puede decir ahí, macho. Se conforme con el dragón y ya está. Ojo, muy mala gestión de recursos por parte del equipo rojo. Paso mucho miedo, This is League of Legends. This is League of Legends. Válgame Cristo. Es lo bonito del videojuego. Bueno, pues retrasan el... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo estás viendo! Ahora, Rafa, de verdad. ¡Ay, Dios! Mal, no. El Diandy, no, pero el objeto. ¡No puedo! ¡Y se va a ser el Ether! No puedo. Yo no puedo retransmitir esta partida, tío. ¡Ay, ha vendido el Liandry, tío! ¿Cuánto oro ha perdido ahí? No entiendo nada. Pues mínimo 1.500. Mínimo 1.500 de oro ha perdido. Porque le sobraba. ¡Ojo, qué buena cárcel! ¡Qué dañito mete la Morgana! Sí. No, que va. ¿Qué tal cómo va de cerado y con el salpicón ahí? Se dio cuenta ahora que...
pero no entiendo nada. No, cuenta no se dio. Ahora lo que pasa es que le deben decir, cámbiate la build tal, y yo, bueno, pues acá. Pero no sé. Yo no doy crédito a nada. Sí, eso sí, el ítem amarillo, el trinket amarillo, que no se lo cambia. Se lo tiene bien. Y va a terminar de ver. La Irelia no va a hacer daño, ¿eh? El Irelia, esa Will, no sé, ¿eh? Ya ves, ¿por qué se hizo un final del ingenio contra ese equipo? No lo entiendo. Tampoco. Uf. Esta partida nos tiene fuera de nuestras casillas. No entendemos nada. Ojito aquí, Hanovi, que te talobar el Grom. No trajuegues. Le van a hacer el sándwich por arriba, va a escapar con la piña. El equipo está partido y el equipo azul va todo para adelante. Ojito que a Bumba le veo con ganas de iniciar. Van a intentar entrar por el Tribus. Sí, ganas tienes, pero no sé si es una buena idea. En realidad van por detrás, pero es que claro, los otros ya te digo, yo es que no tiene más opción que correr. ¡Ay! Ese flemote. Se equivocó de tecla. Se hizo de oro. Y están peleándose por la zona del rojo, del equipo rojo. Cae la torreta de medio. Mi colega está full torreta para adelante. Ojito, cambiando a Flemote y acaba de gastar el Zonia. Se tendrá que echar la R encima. Uf, se le ha echado ya el límite. Lleva encima Yumi. Ojito, se muere. La Yumi no le tira la cura. Pero lo mató el Ignite, ¿no? Lo has quitado el Ignite. Y Javi lo acaban de cazar. Se ha ido muy para adelante, no sé. Buena R para escapar. Pero, ojo, Javi, que te muere, Javi, ten cuidado. Y esto va a ser segunda torreta de medio para el equipo azul. Tenemos aquí, ¿qué hemos fichado? Gracias por ese follow, no pants, daddy. El papi sin pantalones. No pants, señor. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va ahí? ¡Coño, el Argentinian! ¡Hostia! ¿Cómo tú por Diego. Aquí? ¡Qué espectáculo, chaval! Me dio la oportunidad. Es magia pura, ¿eh? Lo que estamos viendo. El Diego. Bueno. El comentario del Adri no tiene desperdicio. ¿Qué dijo el Adri? Yo quiero pensar que Rafa se ha metido un copazo de absenta y no sabe ni dónde está ahora mismo. Si en la grieta o intentando no hacerse nada encima. Son palabras de ánimo para nuestro bicho. ¿Tiene juego? Está el Paragas petando. Está, estoy retransmitiendo, capullo. Estoy viendo, hostia. ¿Quién juega? Claro, está el Bernie, está Manu, está Rafa, está Bumba, Javi, está Javi, Samu, mi colega. Hay un combinado importante. A ver, ¿qué se va a comprar ahora? Gallego. Oye, por delante con el equipo azul, ¿eh? La primera vez, ¿no? Sí, primera vez en toda la partida. ¿Quién es el que mejor...? Lo está haciendo el Rafa, sin duda. Ojo, Hanovi, van a pillar aquí a mi colega, van 3 a por 1. Tira la R, pero no sé si va a tener escapatoria. Ulti la Yumi, acaba gastando el Zonia. No creo que le vaya a apoyar nadie el equipo. Y va a ser kill para... el Lobete, aunque el equipo azul está yendo a por el dragón, sería el segundo infernal para ellos. Y estos deberían ir a por el Baron, ¿no? Pues sí que van a por él, va a ser intercambio de objetivos. Joder, Diego, te perdiste, pues que no sé. Hazle el resumen, que es fácil. Minuto 28:30, ha vendido el objeto. Sí, minuto 28:30. Es que justo me di cuenta por eso. El Rafa empezó la partida. Bueno, ya ves que se confundió de runes, ¿no? Que lleva cometa en la Kaizo. Pero es que el tío se compró el ítem de support. Ojo que tenemos aquí. Que el equipo azul es. Segundo. Que tenemos aquí Pelei. Va a barrer el equipo azul. Tres Nasor menos. Qué stomp, chaval. Doble para la Irelia. Eso que sí que le va a sentar bastante bien. Y esto que se complica mucho. Nos gustan esas partidas. Nada, el Rafa que el objeto este de Bernie, tío, no me... ¿Qué objeto? ¿Cuál es el segundo, tío? Es el desgarrador divino. El desgarrador. Bueno, me faltó la polla. Tiene bastante vida. Pero no te harías otra cosa antes.
antes. O sea, no, en vez de eso, otra cosa, tío, una trinidad. Sí, el puño Lance se sigue jugando. ¿El qué? El curso del Dracta. El puño. ¿Qué puño? ¿El guantelete? El guantelete es. No, no, ya no, se lo han cambiado, ya no, no es para el Real. Ya, sí, ya la temporada pasada. A ver, que no me dejéis contarle. Entre la partida cuenta, y vosotros cuenta. No me dejéis contarle al Diego. Nada, que empezó con el ítem de support y además empezó haciendo AP, tío. Se hizo un Liandry y luego se quitó el Liandry y se empezó a hacer AD, pero se dejó el ítem de support, que le da menos, como nos anotaba, apuntaba Garramu, le da 7 por, de oro por mínimo. O sea, perdiendo oro como un becerro al farmear. Y nada, pues al minuto 28 concluyó que tenía que quitarse el ítem de support. O sea, imagínate, enséñale ahí la diferencia de oro. Con sí, ¿no? Claro. 8. Pues nada, 5K de risas. 4K y medio. 4K y medio. Y la de Cejas Novi, bueno. ¿Cómo la de ¿Cómo la de Cejas Novi? No, Cejas Novi es el lobeto. Oye, es que vas ya borracho. Vas ya borracho. Sí, claro, vengo del. Ojito aquí, Cejas Novi, ¿dónde te has metido? ¡En tremendo lío! Venga, inicial encima por detrás, acaban barriendo al Atros. Esto va a ser limpieza por parte del equipo azul. Saltan encima de Yumi. Pero creo que no van a tener escapatoria, solo tienen que seguir para adelante. Y siguen manteniendo el Nashor, pero. Uff, qué mal les pinta esto. 2000 de oro encima del equipo azul. Y ojito flash de Bombatron, acaban pillando a Dorto, se escapan Flemote y la Yumi, pero esto puede ser el final de la partida. ¿Final de la partida? No, no creo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Vamos a ver si lo intentan o si se conforman con el inhibidor. Uf, acaban tirando inhibidor, no va a seguir para adelante. Miko sí que quiere, Miko quiere ir para adelante, Miko dice yo esto lo limpio con la pironga. Ojito, se tira el Zorna, el Flemote acaba muriendo, Samu en el intento. Están tanqueando demasiado. ¡Ojito la pasiva! Acaba de explotar Irelia. Y va para adelante Flemote. No le ha acabado dando esa Q. Tira la R, Miko, para ahuyentarlo. Ojito el daño. Se ha tenido que tirar la R, Flemote. ¡Oh, el lobete! ¡Niam, niam, niam, niam! No puedo comer. Acaba llevando la vida de Rafiki. Ojito el lobete. Lo está haciendo por la manada. Le pega el bocao. A Miko, ojito, le flashea la cara para meterle el Fear y se lo va a llevar, probablemente se lo lleve. Se echa el Zoni a mi colega, pero va a acabar pagándolo con la vida. Kill para Cejas Novi. Y ojito, ojito. O sea, no creo que van a pulsar la línea y poco más. Porque no tienen minions. No pueden. Sí, sí, el top sería lo suyo, porque no hay Heraldo. O sea, no hay Nashor, no hay dragón. Para limpiar la jungla y poco más así, hombre, tienen que tirar la. Deberían tirar la torreta. Pero lo que no pueden hacer es estar tiempo de más porque han tirado la partida a base de estar tiempo demasiado. 52 segundos para el dragón infernal. Está emocionantísimo. Ojito, inicio de Bombatron. Parece que lo van a pagar con la vida. Acaban pillando a Javi. Javi que va a acabar muriendo. Le tira la Q. Samu, qué bien. Samu con la Morganita. Va con la poronga afuera. 10, 3, 12. Está en todas partes. Sí, señor, ¿eh? La Morganita del Salpicón. Chicos, no lo puedo hacer en este camión. Sí. Tiran demasiados ya, ahora que me fijo. Hostia, llevan 4, tío. Que derroche de oro. Flemote aguanta el shutdown con 200 de oro ahí todavía. Ha hecho, pero no has puesto la Twingo Cup, tío. ¿Por qué? Hombre, porque no es torneo, cabrón. Pero da igual, a lo mejor se te mete piqué, tío. Es que no tienes visión de juego, ¿eh? Tercer dragón infernal. Cuidado con la ulti. El Rafa al final hará daño, ¿tú qué crees? Ojito, no, que ojo, bomba, que pueden pillar a Dortor, pero parece que no. Irelia no da el stun, gasta en la piña. Madre, que usar la otra piña para escapar. Dortor, no te compliques la vida, se está haciendo los lobetes. Parece que no quieren que vaya más. ¡Ay! Que te pilla la Morganita. Saltó el murito. Y Javi creo que está parado ahora mismo en la base, no sé qué le pasa. Javi está parado. Javier. Pasa, hola. Javier. Quería la atención de la cámara.
¿Cuántas partidas llevan? Esta es la segunda. ¿Quién ganó la primera? Buah. No lo quieres ver. No quieres ver la jugada de la noche. Seguro, no lo voy a ver. No es que no quiera, es que no lo voy a ver. Pentakill del Bernie con Sejuani. En dos para 5. Literal, 2 para 5. Ojo que tenemos Nashor para el equipo azul. No creo que lo vaya a contestar nadie. Javi está abajo. Ulti del Bernie. Así que nada. El equipo rojo está a verlas venir ahora mismo. Tiene o el equipo azul comete un fallo o... Realmente se empieza a cumplir que la composición de la derecha es una mierda porque no tienen sinergia. ¡Ojo, Flemote! ¡Ojo, bueno. Flemote va a pillar a Rafa! ¡Ay, la de Ayumi con la Q! Le dio al aire. Pero bacán, con la vida de Rafa. Sinceramente, pienso que es determinante que el equipo azul, si quiere, gana 4 para 5. Javi, ¿dónde vas? Javi, ¿qué? Te tiras tú solo. Gana igual, siendo un hombre. No, a Yumi se le fue la olla. La maldición del cast. Bueno, lo que acabo de decir, pues lo que acaba de suceder. Básicamente. Es que el Aatrox es completamente inútil. Pero es que aporta. Está al mismo nivel que Rafa. Yo ya lo digo. Es una mierda de compo. Y como vayan por detrás. Samu, si te ves la repetición de la partida, ya verás que solo tengo buenas palabras para tu Morgana, tío, lo sabes. Tremendo carro. Tú, el Mico también iba con la poronga afuera. El Boomba al final, pues el Mental le ha aguantado. Y Lelia también. Nada, merecéis un premio para haber jugado prácticamente un 4 para 5 toda la partida. Pero el entrevistado va a ser. GG well played. GG. Ojo, el inhibidor que se ha respawneado. El MVP de la partida, ¿no? Qué bien me lo he pasado, ¿eh? Muy bien jugado, chavales. ¿Sí? Hacemos cuestionario, Rafa, entonces. Ah, sí, voy a poner los datos, o sea, voy a poner los daños y esas cosas. Ah, fíjate, estaba cuando abrí el armario... Uf. El segundo que menos ha hecho la partida. Sube Rafiki. Ah, pero abajo, vámonos a entrevistas. Ah, vamos abajo, es que entonces, bueno, se corta. Vale. Se corta la transmisión. O sea, bueno, sigo, comparto otra vez, no pasa nada. No le tengo que dar derechos, aquí me dan. Vale. ¿Dónde está este chaval? Buenas noches. Oye, ¿dónde está Rafa? No, oye, Mico, partidazo, aunque tenemos que hacer una serie de preguntas al señor Reifa. Aquí hubo malentendido por mi parte. A ver, haznos un resumen de qué ha sucedido. Yo se empiezo a excusar. Vale. Kai'Sa está guay porque tienes AP. Y yo entendí, vete AP. Ajá. Y se hace vale, Liandry. Pero a ver, vale, un momento, vamos paso por paso. Entonces, la decisión de ir con el meteorito fue tuya, ¿no? De Blitz. No, yo no sé de esas cosas. Vale. Escúchame, mira. Sí, no, escucho. Aquí, 12 años. Sí. Hace años que dejé de preocuparme por las runas y las maestrías. Ajá. Dios bendiga al que creó Blitz, que ahora solo me tengo que preocupar de jugar mal. Sí. Entonces, Boomba dijo, o sea, yo lo entendía a Boomba, vete a P, y Blitz me dijo, vale, pues lleva esto. Haciendo un pequeño inciso, no sé si sabes que Riot con la pretemporada y todo eso, lo que han sacado es que las runas te las hace el propio juego, es decir, Riot te da 3 páginas. No tengo ni puta idea. Pues bueno, el Blitz realmente no te hace falta, aunque bueno, si lo tienes instalado, pues bueno. Vale, primer punto, segundo punto, ¿por qué has empezado con la daga del hechicero? Blitz, recomendación de Blitz. Pues entonces, ves, ahí Blitz, pues te has hecho que te pegues una... O sea, ¿tú por qué piensas? O sea, ¿y cuando has ido a línea con el objeto e ibas con el mismo objeto que tu support, no has pensado nada? Dije, esto no funciona. Vale, ¿sabes cuánto oro ganabas por minion? 3 o 4. 3 y 7. Bueno, pues mira... O sea, te han sacado 2000 de oro en 10 minutos, básicamente. Vale, Rafa, ¿por qué has estado hasta el minuto 28 y pico con el objeto de la daga del hechicero?
Si sabes iba que... Iba vendiendo por fascículos. Vale, no. A ver, pero es que has llegado al punto en el que te has hecho un Liandry, objeto del cual no veo el más óptimo con Kai'Sa. Y ya no, y ya no es que no hayas vendido el objeto de support, es que has vendido el Liandry para hacerte el Kraken. Pero seguías llevando el objeto de support, que te seguía dando menos oro. Qué barbaridad. A ver, aquí estamos presuponiendo una cosa muy importante. ¿Ah, sí? Que es que yo pienso. Ajá. Entonces, no, yo no pienso. Luego está el punto de Rafa, ¿tú no te das cuenta? No, Rafa no se da cuenta de... Rafa sigue jugando a esto, no sabemos por qué. Ay, le gusta, no se le da bien, pero le gusta y se lo pasa bien. Y ahora mismo está hablando de sí mismo en tercera persona. Uf, qué bueno. Entonces, es eso. A ver, ¿que podría tomármelo más en serio? ¿Que podría ser ligeramente mejor de lo que soy? A lo mejor, pero bueno, no sé. No puedo más que decir, ya les dije a mis compañeros, perdón por mis fails. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir, además de contestar cualquier pregunta que tengas. No, a ver, yo ya te he preguntado otro que tenía que decir. No sé si Aris o Chanchi tienen algo que decirte. O alguna pregunta. Yo lo considero explicado ya el tema. Sí, yo creo que ha quedado a bastante ver, claro. Independientemente de mi nivel, tuve el mal. Y de que, bueno, que la. Lo que sí, sobre todo, sí, sobre todo, mierda, es que ha sido. Le entendí, el problema es que le entendí mal a Bumba y ya está. O sea, tampoco. Mira, yo te consejo personal, yo pienso que, a ver, puedes tener el blitz y todo eso porque te pondrás lo de los buffos de la jungla, los minutos, lo de los drakes y tal, pero puede incitarte a lío con estas cosas. O sea, realmente Riot, desde que ha puesto lo de que ya puedes incluso cambiar las runas en el propio juego, lo tienen prácticamente todo, porque lo que querían es que cualquier página ajena pues dejase de meter mierda en su juego. Sí. Entonces, pues bueno, igualmente, yo creo que la próxima vez, si ves un error así, lo que no puedes hacer es estar 28 minutos con un objeto que sí, te quita oro. No, o sea. Y ya digo, independientemente de eso también, es que le entendí mal a Bumba y fui a P porque le entendí mal. Y ya está. No. Vale. Luego se notaba, aunque iba muy, muy por detrás, luego sí, es verdad que yo noté la diferencia, pero bueno. Ajá. Muy bien, pues señores, no sé si os apetece otro reclutamiento o qué preferís. Tío, yo echaría un arancito más chileo. ¿Chileo? No. Yo os compro lo que queráis. ¿Chileo por qué, Javier? Porque he perdido dos partidas, tío, no he podido hacer nada. Me apetece relajarme un poco, tío, he intentado hacerlo lo mejor posible. Harvard no hacía daño y Warwick. Warwick se ha tirado solo alguna vez y te has perdido mis aullidos por la grieta, tío. El AU cada vez que te lanzabas por ahí, tío, era magia pura, pero... Pero es que además del Jarvan, tío, ibas en mi equipo, eso es un handicap. No, pero sabes, a ver, se ha visto desde fuera y realmente la composición de la izquierda era de tirarse a la cabeza de la derecha, y la de la derecha eran buenos picks de línea, pero en composición de 5 tenéis el CC del Al-Yumi y de el medio y ya está. O sea, el flemote no podía hacer mucho más. Y han sido pues pequeñas cazadas, cuando habéis estado en su azul intentando robarlo y habéis muerto el Atros, tú y la Yumi, y así han habido dos o tres seguidas que han hecho que remonte el equipo azul, porque sí, no podíamos pelear. Mico con el rabo fuera, buen carro, partidaza. Y gracias. Y el Bomba también ha aguantado el mental. Y pues eso, y en general todo el equipo azul, que ha sabido sobreponerse a ser uno menos, y Rafa no te lo digo con inquina, pero es así. Han empezado con la piedra en el zapato en el minuto cero. Pobre Rafa, tío. Pues bueno, entonces, ¿qué? ¿Queréis echar un Aram entonces? ¿No queréis otra grieta o qué? Yo todo lo que queráis. Yo lo que queráis. Va, otra grieta, Javi, venga. Javi, otra grieta. Venga, va. ¿Cambia de posición, si no, o qué? Bueno, venga, sí, lo voy a hacer peor, pero venga, vale. Venga. Otra grieta. Vamos para allá. Os voy invitando. ¿Qué vas? Que no jungla, que en la tercera va la vencida.
Torneo de reclutamiento. Voy invitando. Yo necesito que me deis un par de minutos para tomarme una medicina. Adelante, adelante, no te preocupes. La medicina. Pero tengo que estar además 5 minutos con ella en la boca y no puedo hablar. O me esperáis 5 minutos o me siento y os escribo. Como lo ¿Qué medicina es? Por curiosidad. Micostatín. Está claro. Se llamaba medicina, pero bueno. Vale, no te preocupes, Rafa. Aquí esperamos bueno, lo que haga falta. Sí. Los equipos, no me pongáis de primero o a banear y ya está. Y, perfecto. Y vengo ahora. Tranquilo. Vale, ir invitando a los que no tengo, porque hay algunos que no tengo, como el Skarl y el Adri. Y a mí, pero a mí creo que me tiene barra solo. Yo tengo la siguiente gente, que yo me tengo que ir. Si alguien quiere entrar. ¿Qué dices? ¿Cómo que te vas? Sí, tío. Ha sido. ¿Qué es eso? Ha sido muy buen game los dos, pero me tengo que pirar, tío. Se va invicto, se va invicto. Di la verdad, se va porque se va invicto. He salvado 2 balas en la ruleta rusa y no quiero jugármela una tercera. Nada, anda, un placer. Nos vemos, gente. Venga, Samu, venga, nos vemos. Diego, ¿entras tú o qué? ¿Está el argentino por aquí? Sí. Pues ya está, pues para adentro, tío. ¿Qué? Ah, coño, aquí tengo gente, claro. Perdón, no tenía la pestaña abierta. Sí. Lo estaba haciendo Ari, lo que es que Ari no me acuerdo cómo era la página que utilizaba. Ha dicho que venía ahora, que hiciera los equipos. Pon en Google página para seguir. Equipo aleatorio. Ah, sí, así le damos un poco de margen a Rafiki con la pastilla, no pasa nada. A ver. Vale. Guas. Mañana vale. Voy a tener muchas agujetas, tío. ¿Sí? ¿Pero cuántas horas has estado en el gimnasio? Pues una, pero ayer estuve también y lo he hecho muy bien, tío. Es bueno, es bueno. Mi colega. Andrew. Fasnovi. Rafa. Aquí me falta gente. Yo falto. ¿Tiene Amico? Sí. Amico sí. Pero me falta eso, el Scar, Adri. No, también. Y me estoy dejando. Bueno, no sé si me dejo a alguien. Vale, aquí tengo Scar. A ver, 1, 2, 3, 4, 8, 9. No, ese es el Ari. Ya. El Adri. Ya estoy. ¿Dónde estamos? A ver. Estamos todos aquí arriba. Hubo bajas. Se ha ido Samu. Sí, Samu se ha ido. Pero entra Diego. Oh, entra Diego, vale, o sea, comparto entonces y... Sí, va a hacer los equipos, perfecto. Al final, ¿qué se juega? ¿Qué habéis decidido? Otro reclutamiento. Ya reclutamiento, después, ¿no? De esto, ya si queréis echamos Arams y sin puto fallo. Ay, no quiero esto. No tengo abierto, de hecho, me sueltas. Entonces tengo que quitar a Samu y meto a... A Tino Langostino. Cuando me quedé parado, Párraga, es que me dio un lagazo que flipas.
Ah, es, a ver, lo he podido entender. Ya por eso, por hacer darle un poco de. Y después de ya perdí el este porque ya estaba todo perdido, todo frustrado y no me había enterado de que estaba Baron Up y. Es que os habían tirado. No he entendido el engage después de matar a Rafa. Porque eran 4 versus 5. Pero contra. Os habían tirado inhibidor, teníais super minions en esa línea. Ya, tío, pero mi idea era cazar, tío. Ahora que éramos 4 versus 5. Ya, pero. Este no vale. Manu y Fran están separados. Manu y Fran juntos, este sí vale. Bueno, no, lo voy a tirar porque estoy harto. Siempre va Manu y Bernie en el mismo equipo, no me apetece. Manu y Bernie que tienen diferentes equipos. ¿Por qué, tío? Porque, no sé, por cambiar, tío. Porque es que parece que ya vas siempre con Fran, ¿sabes? Es que siempre vais los tres juntos, me raya un poco. Que sí, dron, porque no te raya. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a quitar... No, es que va a ser lo mismo, exactamente. Bernie, Fran... Esto otra vez. Ya si son no, dos. Si ya no, hay un cambio de dedo, tronco. Ya está, ya está, ya está. Ahí lo tienes. Vale, ahí está. Equipo azul, grupo 1, equipo rojo, grupo 2. Lo canto. Ver, equipo azul, a la izquierda tienen que estar Javi, Fran, Diego, Mico y Manu. Y a la derecha, Bumba, Bernie, José, Adri y Riffy. Bumba marchó, creo. ¿Cómo marchó? Pero va a volver. O marchó del todo. Igual vuelve, pero yo creo que marchó. No jodas, no aviso ni nada. Pues no. Yo no lo he oído. No está pues vamos a echar un arancito 4 vs 4. ¿Qué marchó? Yo no. No, pero espera. Y. Ah, está Nitra invitado. Y faltaba aquí. Ah, Diego, decíamos que entraba. Pero que tienes que tener no, pero Diego ya está dentro. ¿Quién falta entonces por entrar? ¿Contuso? Mico, otra vez. Ah, no, Mico está. Falta de... Voy. Ah, coño, está Garramu. Garramu, ¿quieres jugar? ¿Me estás oyendo? Ahí está. Vamos. Grande, al rescate. Pues nada, por Bumba. ¿Bumba en qué lado estaba? Bumba estaba a la derecha, pues Garramu derecha. Ya está a la derecha, el resto estáis colocados. Riffy, Adri, sí, ¿no? No, sí, perfecto. Sí, sí, yo creo que sí. Vale, chicos, pues genial. Pues iros ya para cada uno para abajo para el color correspondiente y avisáis por chat cuando estéis los dos listos. Yo me salgo de aquí, vamos para arriba. Vale, sube para arriba. Vamos para arriba, sí. Epa. Garra. Vale. Ahí estamos. Porque te he visto algún mensaje por ahí de que vuelva la Super Twingo Cup. Volverá, chavales. Estamos en proceso de ver qué fecha la meto. La grada pide un Silas para Cisblon. Palabras de Samu. Por eso nunca hay que tirar su render, porque a jugar late se aprende jugando late. Ojo, tenemos predicción. Equipo rojo, equipo azul. No sé si... Bueno, imagino que habéis dado las de antes, así que sin problema. Cuando la gente está organizada, pues lanzamos. Es verdad, yo acepté la anterior. Al final te llevaste esos 50, habías dicho. Ah, 50 no son nada, hombre. Ah, pues te poquito, pues te poquito. La verdad. Porque es antes de ver la Champselette. Es que es muy risky esto. Por nombre solamente. Bueno. Tenemos tercera partida. Es que la gente ya le estaba pesando un poco los ojos y las manos. Pero bueno, tenemos tercera partida y ya después de esto cambiamos a los arancitos. Anda para allá, Bobo. Que mira, Bobo. G2.
Tino, céntrate en tu partida, anda. Bastante perjudicado vas ya. Tenemos ban de Darius. No sé quién del equipo rojo podría haberlo jugado. Tenemos ban de la cata de Fremote, obviamente. Chanchi se nos ha dormido, ¿verdad? Puede ser, lo mantillo aquí arriba, así que es probable que sí, que esté dormido. Y ronca me lo cargo, si no, pues nos acompaña el espíritu. Chau, señores, voten nomás en la predicción. Solo, la gente, solo una persona votó por el equipo azul. Yo. Jugársela. Ah, es que hay dos activas. Javier, ¡ojo! ¡Que tenemos el Thumb Catch! ¡El Thumb Catch, una P! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ha llegado, ha llegado. El Lee Sin, imagino que se lo han hecho a Javi, tío. Porque si no, no sé a quién te seguimos se han podido meter. Y la Kali, pues ni puta idea. La Sejuani, hombre, para Dortor, que bastante desgraciada ha sido ya antes. Y pues nada, tenemos ahí la Kaisa, que imagino que será de nuestro Rafiki, querido Rafiki. Imagino que esta vez habrá aprendido la lección. Para resarcirse, sí, ahora revisará runes y eso. Aunque no se le veía muy molesto, aparte llevó la victoria en volandas. Buah. Me encanta la charla post-game. Ha estado bastante entretenida. Diana, ojo. Diana, que imagino será para la jungla. Enfrente de Diego. Enfrente de Diego. No podemos estar de Diego, pero. A ver. ¿Qué pillará Lisa? Un Rammus. Yo creo que el Diego va a jugar Lisa. Javi vuelve a la jungla. So, Ramón Rueda se me pega mucho a Javier, la verdad. ¿Vuelve a la jungla? Ah, sí, bueno, o sea, vuelve. Siempre estuvo en la jungla. Sí, sí. Que repite, vamos. Eso es. Mentalidad de tiburao. Y es como me rayan las musiquitas de los pases ahora, tío. Tengo que darla a jugar para no estar escuchando ahí la musiquita. ¡Ojo! ¡Una Samira! ¡Una Samira para Diego! ¿Qué me estás con Tainer? Están cambiados los nombres aquí. No, ojo, y aparece la Morganita para el equipo rojo. No sé quién la llevará. Pero. Nico está a la izquierda y Samu nos. Y Samu nos dejó. No está, correcto. Ojo, puede ser la de Garramu, ¿eh? Si Garramu va a support. Que no sé si irá a support. A ver, carriléame esto, Aris, que voy un momento al baño. Otro van dirigido a Manu. No se dan cuenta de que ese Tankens va medio y full AP. Los tiene engañados a todos. Irelia, para que Adri no repita. Les molestó notablemente. Mundo, porque está broken y ya. No se complican la vida. O eso creo, vamos. A lo mejor lo juega alguno y no estamos al tanto. Y último baneo para el equipo azul. Va a ser. Se hace de rogar, no lo tienen claro. Maokai no está Bumba, que lo jugó antes, pero otro baneo porque está broken sin más, como mundo. Y nos falta pues ver las solo lanes del equipo del equipo rojo. Ya estoy por aquí. Probablemente empiecen picando el top. Banearon a LeBlanc, ¿eh? No se huele en el Tankens medio. ¡Uy, la Zoe! ¡Puf! ¡Zoe! ¡Puf! Zoe puede pillar muy duro contra el Tankens, yo creo, ¿eh? La verdad es que es un match que se me hace tan raro ver que no tengo ni puta idea de pensar. El mundo, bueno, estar nerfeado, no sé si eso será suficiente para amenaza. ¡Ojo! Aparece un Tito Sen. ¿No crees que va un poco escaso de daño el equipo azul? No, principalmente porque no hay nadie que vaya a tanquear en el equipo rojo. De momento van bastante squishies. A ver con qué cierra la composición. Imagino que faltará el support. Le falta el support, sí. Ay, no va a piquear. No me digas, Diego, por favor. Uf. La Lulita. La Lulita. Pues
Ellos, desde luego, no opinan que faltaba daño. Lo tenían bastante claro. Y se nos va a top el Gnar. Gnar contra Shen. No sé qué tal va ese match, la verdad. Hombre, si Gnar lo juega seguro, puede hacerlo bien contra Shen. O sea, Shen contra la forma de mini Gnar no tiene mucho que hacer. Sí que es cierto que luego a lo mejor pues le tanquea con el escudo y tal, pero no puede abusar de la pasiva de la Q como hace con otros campeones. Así que tenemos los 10 personajes para el Greater Invocador. Sí. Y... pues, parece que vamos a jugar Rammus. El Rammus, la verdad es que lo pilló de primeras y dijeron, pues seguimos pillando AP, pero como gorrinos. Sí, sí. Está bien compensado. Uf. No se esperan el tanque en medio, ¿eh? Aunque mira que lo has dicho a veces. Ahora sí, ahora sí se lo esperan porque ven el Shen. Pero hombre. Antes, antes no porque banearon a LeBlanc con el tanque ya piqueado. Así que claramente no se lo esperaba. Gancho Panza, bienvenido al chat. Primera intervención ahí está con un venga chabules. Con todo. Vamos a ver qué tal va esta partidita. Te la jugaste Diego. Al límite. Apurando el segundo cero. Uf, la verdad. Yo le he dicho, es que me toca a mí piquear, es que me toca a mí. Y ha dicho, bueno, una lulita, al menos la lulita la juega. Ah, me jode. Yo creo que es Garramu el que lleva la Diana, ¿eh? Yo creo que Garramu va a la jungla con Diana. Y imagino que Skarl irá al top con el Genaro. No, espérate, no, si es de Berni. Es verdad que Descar es en la Samira ahora. El Gnar es de Berni. Ojo, y pues no. El Miko se ha quedado al Rammus y el Javi con el Sen, ¿eh? Sí. ¿Quién más tenemos por el otro lado? Ya ni me acuerdo. Está Jos y Rafa, ¿no? Sí. Oh, Rafiki, claro. Jos y Rafa. Rafa claramente es. Nada, será la botlane, entonces, claro. Y nos falta la Zoe, que es Adri, deduzco. Ajá. Uh-huh. Repiten enfrentamiento de medios. Manu contra... contra Adri. Eso es. Es claramente el matchmake, el emparejamiento que más ganas tengo de ver. Ese tanque en chapé me encandiló. Me fascinó. Me mostraba incrédulo. Estético, como se dice. ¿Pero crees que... pues eso, le puede ser muy pesado en línea, pero luego pierde un poco de efectividad? ¿O crees que compensa... cuando acaba la fase de línea? No tanquea. En teamfight es un problema que no tanqueas. Pero cuidado con las toñas que mete una Q, ¿eh? Que como consigas colársela a algún blandito, lo dejas tronzado. ¿Y qué build se hace? Sí, lo ha jugado AP más veces. Se hace diente de Nashor. Ajá. Y después. Ay, espera, que viene nuestro. ¡Ay! ¡Salud! Gracias. Se hace el hacha verde esta, ¿cómo se llama? El cosechador nocturno. El cosechador nocturno, sí. Y ya de ahí me pierdo. Ya ahí no sé si le hace el que tronza escudos o no sé. O Rabadon, ahí ya me pierdo. Pero esos dos de primeras, fijo. Y sí, que no sé si lo respondí. Ya lo he jugado AP más veces y por eso me flipa. ¿Lluvia de cuchillas o qué? Sí, creo que lluvia de cuchillas. Eso sí que no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. O cosecha, igual lo lleva con cosecha, loco, ¿eh? Ahora me dejas. Ahora no tengo dudas. Qué zumbao, ¿eh? Si va con cosecha. Pero, no, si es que en realidad el tema es que mete muchísimo la Q, ¿eh? Escala muy bien la Q y escala muchísimo la W, tío. Yendo sí. Full AP, levantas a alguien y lo desguazas. Pues digo, si le das a un flojito con la W y la Q, lo matas prácticamente. A ver. Y luego escala el escudo de la ulti también. El daño no sé si escala mucho. Ahí ya me pillas. Lo que es pocho yendo AP es la E, claro. La E es un poco pocho. Vamos a ver qué tal se da. Me ha faltado el cocodrilo de Javi arriba. Yo creo que con el cocodrilo era un pick más safe que el Tito Sen. Safe, no. Sería un pick más mamado, pero más safe, no. Es que, hombre, no sabría decirte hace cuántos años que no le veo jugar al Sen en línea. Claro, por eso digo. Pero no porque... pero no es sí, obvio. No es safe, tienes razón.
Entonces de ir full loco. A ver, las maestrías y las cosas, la verdad es que no lo he visto ningún game. Bueno, ya empezamos. Ah, y pues lleva... Uy, pues no recordaba habérselo con el... Uy. Fire top. No me jodas. No me decepciones de esta forma, man. Porque lleva... Lleva escudo de Doran, ¿eh? Nos ha pendido aquí la moto. No, el escudo de Doran, sí, el escudo de Doran no me sorprende. Lo que no sé es lo del tema del la garra, joder, que no me salía la putada. La runa es así que... No sé si se la hacía con eso. No me doy cuenta. Los dos junglas con el smite azul, ¿eh? Ojito, el de velocidad. Sí, es pues el ser seguramente el menos popular. Grande Manu. Yo tengo fe. Sí, igual cambié de idea, pero vamos, yo... Espero que no. Uy, 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 uy. Uy, 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 equipo rojo. Uy, falló la Q. La Morgana ahí acaba acertando. Ay. Y la Zoe que acierta su Q también. Ay. A Diego le encanta el púrpura. Juega con el matabichitos, la Zoe, con... Sí, desmaterializador. El desmaterializador. No sé quién me había dicho que lo iban a quitar. Sí. Sí, alguien me dijo que lo iban a quitar, que había mecánicas muy guarras con él. Ajá. Pero no sé si finalmente va a ser así. Ojo, el Benny empezó con... La daga sí, esta, la referencia. Con la curo esta que a la garra, ¿no? ¿O sí? No, tiene que ser un básico y lo tiene. ¡Ojo! Vaya guasca se acaba de llevar ahí. Uy, la Zoe. No se puede confiar. El sapo es mucho sapo. Vamos aquí un poco detrás de abajo. La Morgana falla la Q. Aquí se también. Ha cambiado de croma. Rafiki dice, en esta voy a mainear. Ha empezado con su espadita de Doran. Ahora todo bien, todo correcto. Ojo aquí, Javi. Tontea. Uy, con un nivel menos. Javi, con un nivel menos, no, hombre. Y vuelve. Javi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El Diego no respeta nada, ¿eh? Qué va. Yo creo que la boda iba a ser la más aburrida de las líneas en esta partida. Hombre, contra una Morgana la Samira no. Yo no me tiraría mucho para adelante, la verdad. Vamos a que se expongan ellos. Ojo. No tiene todavía el escudo. Ahí comen bastante daño los dos. Ojito Diego también. Sufriendo, van a perder ahí un poco de farmeo bajo torre. Javi aquí tradeando con Bernie. Tampoco creo que le rente mucho eso teniendo los minions de bajo torre. Ojito que viene mi colega. Era un baiteo, le stunean. Viene detrás. No sé si va a tener daño suficiente, va a flashear, pero llega a Ramu, ojito, qué daño le hace a mi colega. ¡Uy, flashea! No sé si va a tener daño suficiente, le ha faltado un poquito. Qué agresivo Garramu ahí. Demasiado optimista el flash. Cuatro flashes menos en la partida. En realidad ahí la oleada se la ha quedado bien a... Javi, aunque bueno, está... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Primera sangre! No se esperó el taunt. Y no, kill. No dábamos un duro, por esa. Nos traigo Javier, joder, qué grande, cómo le quiero. Di que sí, callando boca. Ojito aquí, el sapo intenta ir para adelante. Por cierto, no sé si habéis leído algo, pero van a hacerle un bufeito a la Zoe. Y es que la E va a meter o va a reducir las resistencias mágicas. O eso o va a meter más. Alguna historia de esas.
Tienen que poder llegar a dar mucho asco. Hostia, cuidado, eh. Ya porque ya me tengo fresco. Ojo, aquí se come otro town Bernie. Aprovechando esta mini, ¿no? Obstruye poco la W en el modo espectador. Dime, dime. La W en el modo espectador parece que la veo poco. La de Shen, digo. No, no la aprecio muy bien cuando la tira. Puede ser. Uff. Eso pica. Javi debería pulsear eso e intentar vaquear. Meter la línea bajo torre. Que no le puedan frisear. Me atrevería a decir que es la más tranquila de las partidas que hemos visto hasta ahora. Sí, por así, hombre, antes en el minuto 3 y pico ya iban 1-1. Ahora parece que van un poco más de calma. Es que hemos tenido ganqueo. Se han limpiado cada uno la jungla de abajo y uno ganqueo arriba y otro ganqueo abajo. Ha sido el Javi que ha flasheado. Ojo, ojo, flemote. ¡Ay! Se ha quedado. Uno vuelve y. ¡Uy! Ese torretazo. Salió muy rápido ahí el torretazo, ¿no? Uh-huh. Doble kill. Le tiro el ignite también en la cabeza. Y aquí. Conserva el flash. Un poco de ventaja para Rafa abajo en el bot. Y Garramu y Miko que están farmeando por ahora. Vale, Javi ha vaqueado. Y ha vuelto para arriba con el cinturón. Y las botas. ¿Ganqueo medio puede ser de Ramos? No, está, se está metiendo en la jungla de Diana. Sí. De hecho, pues. Aquí va a haber movida. O no, o igual se hace el 8 y no. De hecho, Ramos a lo mejor incluso va para. Para top. Para top, aunque a ver, ni que está ahí bastante expuesto. Míralo. Ahí lo, está. Va a dejar, lo va a dejar loquísimo, porque claro. Ah, bueno, lo vio que guarda de abajo, pero hace un buen rato ya. No, no, hoy se está equivocando Miko, deberían entrar por arriba, se acaba de transformar en Meganar. Está dudando, ahora se pide al guarda. Sí, está esperando, va a llegar, van a llegar los minions, tío. Yo creo que ha perdido ya factor sorpresa. De hecho, se lo está pensando mucho, Miko está perdiendo el tiempo, acaba de ponerse en mininar, Bernie. Y parece que van a entrar ahora, de hecho a ver si la cámara no lo cambia, ahí está el ganqueo. No tiene flash todavía, no, va a faltar un poco de daño. Uy, no hay flash ahí. Se va a escapar. Un poquito abajo que tenemos tradeo. Parece que Diego se nos puede morir. Esaos encima de Rafa. Ojo, Rafiki que va con todo. Se pone el escudo Diego. Ojito que la Samira no tiene el nivel 6, pero tiene la pasiva activada. Y al final no va a llegar la sangre al río. La Samira lo salvó duro, cerca, La W y la cura estuvieron muy clutch, Ojo que agarramos. Uy. Van a anquear al sapito. No tiene flash ni el sapito está muerto. Ojo que tenemos ulti de Shen, va a ser suficiente, ojito que se ha comido a Garramu, Garramu puede ser asesinado o no. Llega mi colega, el sapo que se escapa, uno de vida y Garramu que va a acabar siendo asesinado o no. Ojo, le falta una cua a Javier, Javier, uy, el torretazo, llega Morgana la que va pillando, tenemos aquí la party en medio, ojito Javier que acaba muriendo, la Zoe que salta con la R pero no tiene daño suficiente. Madre mía, no ha muerto nadie en esta jugada, alucinante, no será porque no lo han intentado. Ojo cómo se le ha torcido ahí a Garramu las cosas cuando le han tirado la R el Javi al sapito. Y pues nada. $800 de oro de diferencia a favor del equipo rojo. Siempre empieza ganando el equipo rojo. Las tres partidas. Uh-huh. Javi aquí tradeando, no sé si le interesa esto, la verdad. Bueno, le ha hecho daño al mininar. La oleada se le pusea. Tenía el farmeo gratis. El problema del equipo azul es el farmeo, una vez. Ojito, que se va a formar aquí metiendo bastante daño. Ojito, le acaba de meter la pasiva, que no se confíe Bernie. Le salta el escudito de la runa. Ojo, Javi, cuidado que viene Garramu. Garramu le tira la R, pero no creo que vayan a hacer mucho más. El Tito Sen que aguanta un quintal. Uh.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se la ha tirado tarde o qué? Ojo, Javi, que acaba, puede acabar matando a Bernie. No tiene el flash y está tanqueando todos los minions, pero la ha dejado a un toque de vida. Está comiéndose muchas veces Bernie, ¿eh? Diana, que le roba el azul. Estaba haciendo las ruedas. Los el destaquear, qué bueno. Uy, aquí Javi no se puede confiar, que se transforma en me ganar, ¿eh? Sí. Ojo, baja el Ramón el ruedas, aunque no sé si... Ojo, sí. Los pies, sí. Ahí está, Javi, me han liado, aquí también gankean abajo a Rafiki, Rafiki va a acabar muriendo, ¡Uy! So close, pero se acaba escapando. Javi se salvó también, ¿eh? El Diego, y sí, Javi aquí está vivo. Va a Garramu. Garramu no sé si quiere divearlo o va a robar simplemente la jungla. Me ha sorprendido el Rafa ahí. Sí, Javi. Cuidado, Javier. Vale. Uy, aquí Maracol en el dragón quizás. Baldrum que acaba siendo cazado. Sí. Al final lo van a matar. Kill para Skarl. Con la Sabina y el Ojito de Flemote está zoneando a la Zoe. Al final le dio tiempo a irse arriba. Garramu creo que piensa que está... Va a empezar por el cosechador. Ah, ojo, que tiene el heraldo. No me he dado cuenta. Se la comió, ¿eh? Cuidado, que le va a hacer un destrozo a la Zoe, cojones. A ver. Ahí lo tiene. ¡No confiaban! ¡Ah! ¡Oy! Bueno, y se la lleva el Diego, vaya que a ese. Oye, le han hecho mucha pupa, a la torre de Javier. Gol te tiró en medio aquí. Parece que va a rotar esa party en bot otra vez. Ojo, el Mico. Me acaba de descolocar un poco ese guarda, la verdad. Ya tenía uno ahí. Tenía uno en el bus, sí. Y ojito aquí, que Rafa se está confiando. Que viene Ramón el Ruedas otra vez por detrás. Bueno, esta vez les han spoteado. Y consiguen irse por atrás. Lo que pasa es que le sacan mucho farmeo. Uy, la puntita. Nada, no le ha atravesado Saku. El que te atreves a Gu, ¿qué hace? ¿Que ralentiza el básico? ¿Cómo es? Meten más tus básicos y ralentiza el enemigo. Uy, vaya dodge ahí de. Sí. De la piedra, muy bueno. Javi, que está aguantando bastante bien la línea. El farmeo no, pero el cuerpo lo está poniendo ahí. Está pintando la cara. Uy. O sea, Bernie es perro viejo, o sea, habrá comido unos cuantos, pero hombre, no le van a entrar todos. Lo que está stackeando es garras a cascoporro. Ojito Javi, que ahora está recibiendo. Pues ahí el tankens. Dando lengüetazos. Ojito. ¿Otro? Uy. Ojo que viene Diana medio. No sé si van a tener daño para matar ese gorrino. No. Uy, la corta el town. No sé si va a tener Bernie. O sea, sí, Bernie. No tiene daño. Pero lo que le va a tirar es la torreta, casi ya. Está Ramón en ruedas arriba, lo ha visto, lo han pingueado. Morgana medio. ¿Qué es asqueroso el tanque? ¿Te refieres? ¿El qué? Sí. Ojo, va Ramón en ruedas a medio. No sé si va a poder hacer algo. Ojo, que tantea a la Morgana. No llega con la W. Ojito, que llega Garramu. Le acaba de meter la helazo aquí, Ramón. ¡Ojito! ¡Cómo salva a su compañero! ¡Qué bueno ahí el flemote! No me acordaba de que podía comerse. Ojito, suben los de abajo. Garramu está esperando. No sé si Diego lo va a spotear. Lo acaban de ver. Yo los están confiando un poco. Uy. No.
Interesting, interesting esta partida, ¿eh? Vamos, vamos mejorando. La partida es mejor que la anterior. Bueno. El Ramos tiene ya el Jaxo. Sí. Sí, sí, lleva un... Ahí está el cosechador. ¿Ya lo tienen los dos? No. Solo no, lo tiene solo el Tankens. ¿Cómo el Tankens? Ah, el cosechador. Claro, el cosechador. Estaba pensando en el... En el... Joder, el que está aquí a de top con y lo tiene Bernie. Ah, sí. Está haciendo los... LOL tiene Bernie, pero Javi no. Ahí, Javi de GP. ¡Ah! No pierdas ese minion así, hombre. Vaya por Dios. Vale, vale, ahí esos dos se los llevan. Ojo, que van a intentar ganar a Flemote. Una vez, joder, macho. ¿Ya da tiempo a irse? Oh, falló esa Q. No sé si con esa. Uy, no te confíes, Garramu. Madre mía, Viega. El Ramón en ruedas, que probablemente acabe con la vida de la Zoe. Yo creo que no tiene escapatoria. No puede entrar Garramu tampoco. Va a intentar matarlo. Uy, esto va a salir bastante mal. De hecho, va a ser doble kill. Sí. Sí. Mira, mira cómo aguanta. Ese tanque es full AP. Vamos. Oye, muy bien el Mico, ¿eh? Lleva dos partidos que... Mira. Sí, sí, súper consistente, súper sólido. Haciendo lo que tiene que hacer. Y la torre de arriba, pues que va a caer. Está dando la torre, va a perder ahí. Sí, sí, la torre cae. Oh, oh, Javier. Oh, oh, Javier. Uy, flaseo. Bueno. Un flash. Si no, lo ralentizaba, sí, igual sí. No le valía. Garramu, que tampoco está haciendo funcionar a la Dianita, no está teniendo ninguna oportunidad. Diego pone guard por el... ¿Dónde va Diego? ¿Diego borracho? Bueno, entra la Morganita. ¡Ostras! Llega la ulti de Sele, le van a dar la vuelta al equipo rojo. Van con todo, ojito, Morganita se acaba de quedar separada del resto. Rafiki creo que se va a escapar, pero Morganita está más muerta que muertín. No sé si intentará pillar a Diego, diciendo ¡jijiji! ¡Yo me escapo de aquí! Y ven a mí que no va a llegar más lejos. Garramu. Yo creo que no tiene vida suficiente. No. Y se lleva en eso también. La mala decisión. Está haciendo un traje. Arriba el Bernie. Está haciendo un poco de. Ah, bueno. No tiró nada en realidad. Pensé que había tirado la torre, pero la torre ya había caído. Ojo que llega el Tankens. ¡Ah! ¡Falló el salto! Bernie falló el salto. Esquivo la W, por lo menos. Se lo comió. Dios, es que es tan grande que fue como yo. No, ¿Por qué? No puede ser Bernie, por favor. Por favor, Bernie. Joder, fallas el salto y luego pegas ese flash. No me fastidies, tío. Oh, Dios mío. Qué grande. En kills va súper descompensado, pero en realidad el oro, bueno, es dos casi medio. Hemos visto cosas peores. El top, ¿eh? La diferencia es el top, porque si no... O sea, la diferencia a favor del rojo, dices. Sí, sí, sí. Y sí, porque 50 de creeps, no está mucho. Porque en jungla ya lo alcanzó Mico. Agarramos, que antes iba agarramos, perdón. Uf. Ahí entrada del equipo. Ojo, sí, viene por abajo. Flashea Flemote. Un poco indecisión. Están un poco perdidos por el mapa. Uy, un poco arriesgado esto. Bastante risky, la verdad. Aunque bueno, están todos juntos. Llega, se lo hacen, llega. Pero. Vale, escapan. De ahí. ¿Qué lo llevan? Y Ramón en ruedas que está pulsando el medio. Ah, que tiene Heraldo. ¡Ey, ey! ¡Uy, qué putada! Lo que no tiene es oleada, ¿no? Solo está el Heraldo. Solo está el Heraldo. Ah, mira, que ya lo leo. No. Uy, todo pilla la Samira, pero no creo que llegue a más. Sí, puede tirar la W con el. Cuando le da la cárcel, no estaba seguro. Pues pegó dos veces el Heraldo ahí, poca de broma. De hecho, puede tirar la torre. Están yendo cada una por uno. Llega Bernie, pero no sé si van a tener daño. Parece. ¡Ojito que tiene! Llega la ulti del Tito Sen de Javier. Acaba pillando. ¡Ay! A la Zoe, ¿por qué? ¿Por qué he ido por Zoe?
falló la Q, Manu, si no mataba a la Diana. Ojo, esa es la forma Bernie que se puede hacer aquí la doble kill. Va a matar a Miko, va a matar a Miko. No lo va a matar, madre mía lo que está aguantando el Ramón. ¡Ah! Y se escapa. Uf, acaba, al final acaba muriendo Javier. Madre Dios mía. Mío, lo que ha aguantado el Ramón en ruedas. El Manu tiró una lengüetazo en dirección opuesta, tío. Escupió la Morgana para un lado y tiró el lengüetazo hacia el otro. Si no, yo creo que la mataba. La Morgana no, la Diana, no sé lo que dije. Bulemer, mi colega, ¿eh? Uh-huh. Pues no, está pasando del Nashor. Yo juraría que le he visto hacerse el Nashor, pero igual, ¿no? Igual me lo hago. Igual va full CR, porque la Q la tiene con bastante frecuencia. Me parece increíble, imposible que el Diego no haya muerto aún en esta partida. Mira que se... Ha hecho méritos para ello. Sí. Ha hecho méritos de sobra, pero... Ahí va. Tiene flash. Sí. Uy, Garramo. Estás en mal sitio, amigo. Lol. A la Zoe la van a cazar. Uf. Doble para el Ramus. De hecho, puede ser una triple. Oh, ¡Rafiki! No. ¡Ya estoy aquí! El Rifi, chaval. Se le fue, ¿eh? Se le fue la fresa, tío. Esta partida me recuerda, bueno, me recuerda a las típicas partidas de un coreano contra un que es súper favorito contra un europeo o así, o un americano, y que el americano empieza matando más pero no se termina de descolgar los putos coreanos por el faro. Bueno, son 4K y pico ya, pero aún así no los demos por muertos, ¿eh? Uf, lo veo complicado, ¿eh? Los tanques ya van por delante. Uf. ¡Ojo! Se la lió. Pues se la liaron. Uy, aquí ha entrado Bernie, pero ha entrado tarde. No se ha podido. La R, no sé si la ha podido. Uy, esto va a salir fatal. Garramo no tiene daño. 0-4-0. Y Ramón en ruedas que pues que acaba pillando la Zoe también y otra kill para el equipo rojo. Para el equipo azul, perdón. Habla poco de la salida de Fran, muy clean. 5-0-5. Buen escudito. Farmeo del Hasnovi. Está preocupado del mapa, tío. Pero sí, el farmeo. Bernie sí es un estrés, madre, hay que perdonar ese inhibidor. Que falta maná, falta vida también. Y el dragón en cuanto sale. Chon, chon, chon. No, ahí no lo tengo puesto. Nah, he intentado cortar ahí, pero no. Con todos los objetivos. 28 segundos. La Samira 5-0-5. Buf, ¿eh? Sí, ya estaba comentando antes que hemos hablado poco de la Samira de Fran, pero va muy clean. Buf. Vaya hostia. Vaya lengüetazo, chaval. Hentai. Ahí está, el de los escudos, ¿eh? El de tronza de escudos. Ojo, aquí vale, le han echado todo a Miko, pero aguanta una barbaridad. Y vuelve. ¡Oh, es que buena! Con el escudo, pero se ha ido con la Q, ¿no? Es que la Q le dio mientras iba por la R, y como es imparable. Madre mía. Además, ¿te crees que tenía visión en la arbusto y se tiró igual, eh? No. Justo cuando le iban a patar la Q para dejarlo en sí. Le barrieron. Impresionante.
Ojo, Javi, que tiene bajo la torre de Taverni. Que son todos, Javi. Ay, madre. Salvar la torre, pero... Luego como un campeón. ¿Pensáis que Diana es un campeón que está en la mierda? ¡Uh! ¡Ojo! El flash de Rafiki para escaparse, ¿eh? Sí. Cuidado el gameplay, ¿eh? Y mira, llega para el rojo, para todo el rojo. No, mis cojones, me dice. Me Ramo dice mis cojones, que estoy teniendo una partida y que no le doy nada a nadie. No se ha cambiado. ¿Se han rendido? Ninguno de los dos junglers. Ah, bien jugado a Rafiki. Ojo, le valoran ahí el movimiento. Ninguno de los dos junglers lleva el trinket rojo, tío. ¿Qué mal me parece eso? Ojo a la diferencia de puntuación de visión entre los dos supers, ¿eh? Sí, el doble. Entre los dos junglers también es muy significativa. Es lo único que le puedo meter en cara a Miko, porque por lo demás está muy fino. Aquí sí que hay donación de rojo. Es que poco a poco hay que decir, ¿eh? Es que no veo una cazada del equipo rojo al azul. Bueno, uy, buen Dodge. Espera, Dodge, cuidado, No sé si van a tener tiempo. Vale, lo acaban pillando a Javi. Vale, Javi creo que lo van a matar. Vale, ahí está. Diego flasea no sé para qué, pues está muerto. Llega Ramón en ruedas. Ojo que igual no cierra la boca. Les estampa. Pues mira, la maldición del caster. Ahí está. Garramu que rompe la sequía de asistencias y kills en la partida. Y bueno, pues dos asesinatos que se acaban de llevar ahí. Se nos fue Gancho dejando palabras de ánimo para Tankens. Aunque no creo que las necesite mucho tal y como le va. No te fraudaba, Pech. El anterior en voto nivel es el más alto del game. ¿Cómo caen aquí por todos lados? ¿Dónde van? ¿Quieren pillarla? No la pillas. Pero se ha hecho el cangrejo. Tenía frío el cangrejo arriba de Garrabu, pero no sé. Ha decidido irse. Uy, falló Javi el taunt. Y ojito de Diego. Diego. Todo por llevarse el destaque de este. Uy, pues porque Ramu no ha querido seguir, Sí. Oh, espérate que igual llega. Madre mía, qué toño. Dortor, te van a cazar y te vas a morir. Tienes el saltito, imagino. Si no tienes el saltito, bueno, vale, focus en la Morgana. Uy, qué buena es de la Zoe. Pero el flemote se lanza encima suya. No sé si va a tener daño directo para matarla. Ojito la Zoe, que le da la vuelta a la tortilla. Bernie se acaba llevando a Diego. Javi creo que no va a poder hacer mucho más. Ramón el Ruedas está atrapado. Ojito Rafiki que empieza a pegar, pero no sé si va a tener. Sí, va a tener daño. Tira el curar, hijo de puta. Vale, 600 de oro. Ojito. Eres un hijo de puta, Rafa. Yo te estaría dando hijo de puta esta mañana. El José, aparte que es tu support en 25 rankings a la semana y no le tiras el curar, macho. Ojo, Y Samina no sé si va a dar tipo Adrián en la torreta de bot, pero se van a hacer más sobre el equipo rojo. Dándole la vuelta a la tortilla, llevándose bounties y pues mucho oro, Sí. Se pone emocionante a 2K y medio 3. Y solo queda... Con Perfect KDA, Samira. Que no andaba por ahí, estaba limpiándose el bot, ¿no? Sí, ha tirado la torreta, pero no ha llegado al inhibidor. Está quedando bien el elite, ¿eh? Partida. Sí, los top laners, ¿no? Sí. En la calle se lleva una hoja del rey. Va full bronzar tanques. Como el Ramos y el otro no es para menos. Uh-huh.
Sale el Drake en 13 segundos. Yo no sé si, aunque se hayan hecho el Nashor, deba pelear este equipo rojo. Me parece que teniendo los dos inhibidores expuestos, ojito, cazan a Diego. Bernie ha ido para adelante, pues muere Diego, pero no sé si esto le va a costar algo. Muere Morgana, aguanta Diana. De hecho, Flemote acaba con Diana y no va a poder con ella. Qué asco de ese bicho. Y llega Zoe, ojito, no sé cómo va a acabar esto. Scar entra para adelante, la Samira la acaban de parar, pero acaba de llevarse la vida de Rafiki, que salta para adelante. La Zoe va a morir a manos de Samira y esto va a ser una barrida por parte del equipo azul. A Sai-Sei con Nashor no habría forzado por ese dragón. No era el alma del tanque en Sai, Sí, ha zoneado a Garramu y lo ha matado ahí en la esquina. Igualmente, no sé, Bernie ha entrado muy pronto, tío. Ha sido el saltar Bernie para adelante, entonces han entrado ellos. A Bernie le cuesta mucho bajar al Bernie, porque no tienen ningún personaje para meter por vida. Como no salga uno al rey el Sem, pues que Samira es rarísimo como al rey, no creo que sea una buena opción. Cierto es que el colector de la Samira le va a llegar a un punto que le va a quitar 500, como si lo está quedando. Sí. Eso sí. Lleva Ángel, la Samira, huye. A ver si la consiguen parar. Quiere mantener el perfect KDA. Nivel 17 en tanque. Se le va a hacer la partida. Javier 15. 103 minions. Cortar curaciones. Se le hizo la Zoe. Es que ninguno tiene muy buen. La Morgana. Ojo, aquí la Samira está yendo un poco a por uvas. Se traga Rábulo. No sé si esto le va a salir bien. Flashea para atrás. Ulti de Javi también. Bernie está en mala posición. De hecho, va a acabar muriendo. Le salto el Estera. Aquí vaya escudo. Pero esto ha sido una mala decisión por parte del equipo rojo. Intentan escapar. Dios. Pero no sé yo si van a poder. Ahí Garrabo no tenía que haberle entrado a la Samira. Uy, esto parece que se puede acabar aquí. ¡Oh! Explotó ahí. No se tiró la E. Cero segundos, ahí lo marca. Dice: ¡Close! Nos van a dejar heridos. Dos heridos abajo. De muerte no, todavía, porque les quedan astros de heridos. Pero fastidiados. La Samira se suicida. Pierde del ángel, pero ojito. Rafa se muere. Uy. Se llevó a dos, Cuidado, sí. Pero a este no lo matan bajo torre, No, ahí, estos se han calentado. Flashea. Ay, flasheaba si lo mataba. No lo tiene todavía. ¿Cómo no lo tiene? Lo tiene ahora. No, Bernie no tenía el. ¿Saltas? Podías haber saltado los minions y rebotaba. Y bueno, lo tiene. Tiene bastante de él. Empótralo ahí. Pa. Doble, venga, vale. Simba. No se muere, Javi, Dios. Le cuesta morir. Hidra titánica, y ahora que se está haciendo la capa de fuego, se va a hacer la gárgola, creo. La gárgola, sí, la gárgola puede ser. Más escudos, dice que no le llegan. El Styrak siendo minil ha dado un montón antes, ha sido bastante impresionante. Sí, Styrak se escala por vida, Con el ítem se hace muy buen combo. ¿Ves alguna posibilidad para el equipo rojo, Aris? Sí, yo veo. Hay combo en el equipo rojo. Sale Nashor. La Zoe está un poco pocha, pero cuidado que una E furtiva deja temblando a cualquiera. Bueno, una E no, la Q posterior, vamos. Vaya. Hostia, no se han calculado ahí. De hecho, pensaba que se lo iba a llevar. ¿No? Sí, se lo llevo a Garramu. Se lo llevo a Garramu, sí. No sé muy bien cómo, pero se lo llevo a Garramu. No sé si llevaba la W puesta o qué.
El equipo rojo Zoe concretamente pinguea el Nashor. Tenemos al sapo esperando ahí. Bernie guardea. La E de Zoe que no va a dar. Bernie no tiene la pasiva, así que esto está... ¡Uy! Buen daño ahí se ha comido Samira. Que por cierto sigue sin tener el ángel. Están comiéndose daño gratis de la Q, pero ojito con los minions que empiezan a entrar en la base. La base es un problema. Aquí puede estar la partida. En este ojito que entra Tankens. El escudo llegó un poco tarde. Garramu va a entrar, pero no sé si esto va a ser la mejor idea. Nah, no, está muerto. Ulti de Sen. Acaban pillando a Adri también. Jeje. Aunque van a ir a lo seguro, van a tirar toda la parte de arriba, ahora imagino. Encierran a Bernie. ¿Pero por qué se lo come? Joder, si le están pegando cinco personas que no se lo coma, maldito sea. Mordekaiser, cuando enganchas 5 para uno y el Mordekaiser es uno de los 5 y le tira la ulti. Hostia. Ojo, va con todo. Kibo. Kibo, Rafiki. Uf, pues lo hace. Uy. GG. No, creo que pueden acabar ahora. Buen escudo. Pero se acabó. GG y victoria para el equipo azul. Javi, que se va a acabar contento con estas partidas al final. Al final se va con victoria. Se han hecho más puntitos. Correcto. Han vuelto a acertar. Pues GG, gente. Un placer castearlo. Ha sido muy divertido. Buen daño, sí señor, el Frank, cuidado, 50k, bien fresco. ¿Qué pasa ahí? Pues está hiper bugueado. Aquí está. ¿Qué pasa? Lo podemos ya por abajo, vamos a ver qué se cuece. Vaya carrileo, te tira. Te carrilearon. Se pira, se va el Diego. ¿Quieres decir? GG. No, ningún de estos es confiado, ¿eh? Oye, qué asco da eso, ¿no? Madre mía. GG, chavales. GG. Bueno, guardado secreto, por favor. Javier mente fría, chaval. Tío, cómo aguanté el hostigueo, ¿eh? Es que yo sabía que no podía ganar, yo sabía que solo podía aguantar, tío, si es que no sé farmear. ¿Has visto la cantidad de minions que perdía, Parraga? Sí, o sea, algún comentario ha habido, pero bueno, las R's estaban todas, tío. Claro, he confiado en mi equipo. Pero vamos, si me hubiera ido a la jungla, el mental ya sí que hubiera... Sí, ¿cómo era Diana me sacaba tanto farmeo? No entiendo, tío. En el early, ha canqueado más en el early. Entonces ella ahí ha sacado la ventajilla. Imagino limpia también más que tú la jungla. Hombre, alguna ventaja tiene que tener. Sí, hombre, algo sale, ¿no? No sé cuántos somos, pero 10 seguro. Sí, o sea, yo voy a ver, lo que voy a crear es un Aram. Yo me voy, chicos, mañana curro. Tengo que estar a zona ahora en la cama, así que... Venga. Muchísimas gracias por tu participación. Venga, amigo. Hasta luego. Vale, pues voy creando el Aram. La tengo yo creada ya, la tengo creada. Vale, perfecto. Bueno, voy a cerrar el streaming, ¿vale? Ya organizaremos otra. Bueno, gente, un placer haberos tenido por aquí. Muchísimas gracias a todos los espectadores que todavía seguís por aquí. Mil gracias. Ha sido muy divertido. Me gusta mucho hacer estas cosas y si salen, pues yo lo paso bien y espero que todos los que participen y lo veáis, pues sea igual, que sea recíproco. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Buenas noches, gente, y pásenlo muy bien. Besitos en la poronga. Chao, 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 chao.